pasan 9 minutos de las 5 de la tarde. Bienvenidos a todos. Esto es el show eleccionario. Escasos 50 minutos estamos de que cierre el comicio en toda la provincia de Entre Ríos. No es la única provincia que está con elecciones en este día gris aquí en la ciudad de Chajarí. El show eleccionario, una propuesta para llevarte todas las alternativas de lo que pasa en Chajarí, de lo que pasa en el departamento, pero también de lo que pasa en la provincia, porque tenemos móviles en diferentes escuelas, tenemos móviles en la capital de la provincia, tenemos móviles también en la ciudad de Federación y tenemos muchos invitados en esta tarde en la ciudad de Chajarí para acompañarte desde este momento y hasta la hora 20 y algunos minutos también, porque no, aquí, en esto que vamos a llamar el show eleccionario a través de Itel TV, Itel Radio, Radio Show y Show TV. Una propuesta que, bueno, esperamos que te guste y que sea de tu agrado y que nos acompañes. Me acompaña mi compañera de todas las tardes, Miriam Echevarne. ¿Cómo andas, Miriam? Hola, muy buenas tardes, Marcelo, Marcelo Picio. La verdad que es un gusto. Estamos como cómodos, ¿no? Sí. Porque ya es la dinámica. Ahora, un domingo estar trabajando. Y bueno. Y con cámaras también. Bueno, cambia un poquito, pero la verdad que estamos felices de poder estar transmitiendo y compartiendo con todos los oyentes, televidentes, porque son muchísimas las personas que van a poder seguir esta transmisión. Y lo vivimos como lo que es, como una fiesta, y la verdad que estamos un poco nerviosos porque la transmisión, pero también por nuestra cuestión ciudadana, ¿no? Nos encanta personalmente, y con Marcelo siempre lo decimos, nos gusta trabajar en una elección. Así que lo estamos viviendo así. El minuto a minuto ya vamos a tener después de las 6 de la tarde, obviamente, los primeros comentarios desde nuestros compañeros, los móviles que ya están cubriendo las distintas escuelas de la ciudad. Son muchos, ¿eh? Exactamente. Más de 15 móviles. Es un ritual esto de las elecciones, ¿no? Algunos se levantan temprano y dicen, yo voy tempranito para después que me quede el día, para ir a comer con la familia. Otros van al filo. Algunos tienen una hora específica y lo toman como una cábala. Lo cierto es que es la fiesta de la democracia y más allá de algunas contingencias que tienen que ver muchas veces con la situación económica, la situación social del país, uno siempre tiene ganas de ir a votar porque ir a votar supone renovar expectativas siempre y renovar posibilidades, ¿no? Así que bienvenidos, y estamos ya en marcha en esto que es el show eleccionario. Te decíamos, con muchos invitados. El invitado que está a mi izquierda además se mezcla con nosotros porque tiene que ver con nuestra profesión, ¿no? Y estamos muy contentos de tenerlo y un ratito te voy a contar de quién estamos hablando. Pero hablábamos recién nosotros en la previa con Miriam de la cantidad de historias que tenemos hoy aquí en el estudio a partir del recorrido que ha hecho cada uno de los invitados que tenemos en este primer bloque y en los bloques sucesivos también, por supuesto. Porque son años de historia, porque son representantes de diferentes partidos, porque participaron activamente y lo siguen haciendo desde sus respectivos lugares, más allá de que muchos de ellos no sean candidatos, en lo que tiene que ver con la realidad económica, política, social de nuestra zona, de nuestra región y, por qué no, también de nuestro país. Así es, y cada uno escribiendo un capítulo en la historia, en este caso de nuestra ciudad y también de la provincia, obviamente, ¿no? Porque han sido también funcionarios provinciales. ¿Los presentamos, te parece? Vamos, empezamos a la derecha. Cómo no, con Manuel Fortuny, él ha llegado tempranito además. Sí. ¿Eh? En algún momento voy a decir la anécdota con Manuel Fortuny, porque ya lo dije en radio. Y bueno, yo lo único que espero es que él se acuerde de tener alguna excusa, porque me marcó en mi secundaria. Con eso, bueno, te digo todo. Ahí está, ay. Y el profe, entonces en este caso el profe Manuel Fortuny, militante y afiliado al Partido Socialista desde el año 1984, según los datos que tenemos por aquí, cualquier cosa nos corrige Manuel, ¿eh? Candidato a intendente en 1987, también fue candidato a intendente en 1991, fue concejal por el Partido Socialista Popular entre 1991 y el 95, diputado provincial, por eso decíamos que también tenemos funcionarios provinciales, desde 1999 a 2003, y representó al partido a nivel provincial, también otro mérito de Manuel, ¿no? Y en la actualidad se desempeña como secretario general del Centro Socialista de Chajarí. ¿Hay que agregar algo más a esto, Manuel? No, suficiente. No, ya está, demasiado. Han agregado demasiado. Agradecerte primero por que hayas podido venir y, bueno, y poder compartir un ratito y charlar, ¿no? De estos momentos que lo vivimos como ciudadanos, nosotros como periodistas, pero primero como ciudadanos, y qué te pasa a vos en una fecha como esta, ¿no? No, yo primero agradecerles a ustedes la invitación, siempre para los hombres que andamos en la cuestión pública,
nos resulta agradable poder exponer desde el lugar en que estamos a la ciudadanía lo que pensamos. Recién Marcelo esbozó algo de casi rutinario de las elecciones. Yo diría que cada elección es una oportunidad nueva. Y como tal la tomo, es una oportunidad también para los partidos políticos, para exponer ideas, para poner propuestas. Y también una oportunidad para la gente para elegir el camino. Así que yo diría que al revés. Yo te agradezco, le agradezco a vos y a todos los que forman este equipo la oportunidad que nos dan a nosotros de ser una referencia más en la política de la ciudad. Es muy importante saber que estamos, digamos, entre comillas, en el candelero. Es una producción muy grande la que está trabajando Manuel. Después los vamos a nombrar en algún momento porque la verdad que merecido lo tienen. Seguimos con los invitados, ¿te Exactamente. Parece? Exactamente. ¿El Gringo Duarte? El Gringo Duarte, claro que sí. Nosotros decimos José Luis, pero es el Gringo Duarte, me parece que para todo Chajarí esté conocido así, ¿no? Afiliado al Partido Socialista desde la década del 80, en Santa Fe comenzó su militancia. Fue concejal desde el año 1999 hasta el 2003 por la Alianza. Presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Salto o Santa Rosa, Barrio Salto, ¿no? Por más de 15 años. Y en la actualidad se desempeña como militante orgánico del Partido Socialista. ¿Qué nos faltó agregar, Gringo? Contanos vos, por favor. No, está bien. Sí, está bien. Es lo que le dije al muchacho que fue a casa. Y seguís muy cercano al barrio. Por supuesto que reclamando, ¿no? Yo fui también presidente hace poco tiempo, inclusive en la gestión del que estaba al lado mío, José Luis Panoso, del barrio Santa Rosa, donde hoy yo vivo. Yo fui presidente del barrio Salto porque viví muchos años. Me crié ahí, después en el año 87 volví de Santa Fe y bueno, siempre me involucré y me considero, por supuesto, un militante político desde las raíces del socialismo. Cuando fui concejal en la Alianza, fui dentro de la Alianza por el Partido Socialista, por supuesto. Pero me considero un militante social permanente. Hace 14 años que estoy al frente como cofundador de la ONG Raíces y Alas también, que funcionan en el barrio Santa Rosa. Gracias por venir, Gringo. No, por favor, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y también nos acompaña el profesor José Luis Panoso, quien, bueno, tiene un currículum mucho más cercano, ¿no? Porque fue presidente municipal de Chajarí en el año 2011 al 2015, fue senador provincial del 2007 al 2011, es ex titular del Consejo General de Educación, fue presidente del Instituto Becario y en la actualidad es rector y profesor. Profesor en la Escuela Número 36, Agrotécnica José Campodónico, y rector en la Escuela Secundaria Técnica Nocturna Granaderos de San Martín de Villa del Rosario. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Miriam, Marcelo, a quienes están aquí en el estudio y sobre todo este despliegue gigante que tienen en esta transmisión especial, todos los que están detrás de cámara, para llevar a los oyentes, a los televidentes, lo que está ocurriendo en la provincia de Entre Ríos y fundamentalmente en el departamento Federación, donde se vive una fiesta de la democracia, con muchas expectativas, mucha algarabía y lugares con algunas tensiones por los resultados que se van a conocer seguramente en escasos minutos. Una cortita antes de... tenemos que ir a un móvil. ¿Es raro no estar en una propuesta hoy? No, para nada. ¿No? Al contrario, muy cómodo y trabajando como siempre desde el lugar. ¿Se extraña o no eso de estar ahí? Me imagino que es un día vertiginoso para quien se candidate. Sí, sí. ¿No? Sí, igual hoy desde las 6 de la mañana que estamos trabajando, colaborando con quienes son los candidatos y como lo hemos hecho durante el transcurso de este tiempo, desde donde nos toca como militante político. Muchas gracias, José Luis, y bienvenido. A ustedes. Bueno, esos son los invitados de la derecha. Después nos queda el invitado de la izquierda. No. Más allá de que no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda. Duarte. De la pantalla nomás. Duarte, claro, aclaren eso. De la derecha, no, eso no es así. Bueno, nos vamos a una nota. Así votaba hoy el intendente Pedro Galimberti. Lo vemos y enseguida estamos nuevamente aquí en Estudios.
Sí, ojalá que las cosas sean así. Pero bueno, en principio, festejar que es el día en el cual la gente viene y elige. Esto es un momento importante, la elección se está llevando. Algunas cuestiones en el inicio, pero mínimas, que ya están subsanadas y con un ánimo de tranquilidad entre las diferentes fuerzas políticas en el desarrollo del comicio, lo cual, es un buen síntoma. ¿Has estado recorriendo las escuelas, Pedro? Estamos empezando así a recorrer. Tengo alguna cábala, siempre dejo dos para atrás. ¿En el resto de la provincia? Hago 9, no 11. Sí, hablamos con diferentes intendentes desde temprano. Desde antes de las 7 ya comenzamos a charlar, está ahí, no hay, al menos hasta que ingresé a votar acá no había ningún tipo de inconvenientes, salvo, insisto, algunas cuestiones por allí menores, pero que todas se van subsanando, esto, por supuesto. Pero bueno, se está en manos de la gente, me parece que se ha mejorado también lo que ha sido la campaña de nuestro espacio en la provincia, pero la gente es la que tiene el poder de decisión. De cualquier manera, lo importante, Pedro, es que la gente venga a votar independientemente a quien vote. Absolutamente, la participación y que, venga y en absoluta libertad emita el sufragio y elija quién quiere que conduzca a los destinos, o de un municipio, o del departamento, o de la provincia. ¿Cómo trascendió la previa, digamos? ¿Hubo por ahí algunos...? No, muy tranquila, sí, hoy es muy difícil en algunas situaciones, sobre todo por el manejo de las redes sociales, pero después no han existido. Creo que ha sido una campaña muy, muy tranquila, donde cada uno de los espacios se dedicó a contar alguna de las cosas que quería hacer, o las que había hecho, y un poco tratando de ver el futuro, pero no, muy tranquilo. Y también en el caso, por ejemplo, de Federación, había varios, la interna fue fuerte. Pero la respuesta general también. Y la general, por supuesto, que quedó con la olla, con el agua caliente y de rato hervía. Sí, pero nada, bien, todo tranquilo. Y yo insisto en esto, más allá de que había efervescencia, los trabajos eran de cada espacio en su sector, tratando de ganar voluntades y no de una crítica constante por una crítica misma, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Palabra del intendente Pedro Galimberti charlando con la prensa, más allá de haber sufragado, bueno, ese pequeño espacio que siempre se da como para poder analizar un poco cómo viene la jornada, ¿no? ¿Tenías cábala? ¿Tenés cábala para ir a votarte? Costumbre, no, más que cábala. Rutina, ¿una rutina? ¿Qué cábala? Rutina. ¿Sí? Sí, compartimos con las hermanas. Sí, sí, vamos. ¿Salen todas juntas? Vamos juntas, sí. Creo que es una cuestión de comodidad porque hay una que maneja y las otras no, pero bueno, no, que no se enteren, que lo estoy denunciando al aire, pero es hermoso, ¿no? Es un momento familiar, sobre todo con el viejito que hasta hace muy poco tiempo también él iba a votar. Esta vez dijo, me voy a quedar en casa. No tiene la obligación hoy por una cuestión de edad, digamos, pero puede hacerlo. 95 tiene, así que bueno, pero disfruta. Igualmente se puede pedir la urna, ¿no? Pero puede ir. Esta vez dijo, hoy me quedo. Pero bueno, son momentos lindos, se los disfruta en familia y la verdad que está buenísimo. Y estaba pensando, ¿no? Mientras veíamos y escuchábamos a Pedro Galimberti, que aquellas personas que nos están escuchando por alguna de las radios, sí, claro, lo pueden estar haciendo, porque probablemente estén sintonizando, por ejemplo, Radio Itel Radio, que está en el 91.9 y nos están escuchando por ahí. Exacto. Pero también pueden estar sintonizando Radio Show 96.3. Ahí estamos saliendo y le mandamos saludos a nuestros compañeros porque están en la parte comercial, Carolina Zambón, junto a Diego Viera, así que a ellos también vaya nuestro saludo. Son muchas plataformas, ¿no? Para que todos tengan chance de poder seguir la transmisión. Justamente, y aquí estamos en Itel Televisión, obviamente. Así bueno, que... nos vamos a la primera escuela, ¿te parece? Ya tenemos listo, vamos. Perfecto. A la escuela 120, vamos al Colegio Marista, desde allí está Claudia Cajigas, a pocos minutos ya del cierre eleccionario, ¿sí? Así que, Claudia, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Miriam, buenas tardes, Marcelo, bueno, a toda la gente que está ahí en equipo, estudio, a la audiencia también. Yo estoy en el Colegio Marista y a esta hora de la tarde, cuando falta un poquito más de media hora para que cierre la posibilidad de votar, es de alrededor del 70% la cantidad de personas que se han acercado en el sufragio. La mesa en que más han votado llegan al 73%. Aquí en el Colegio Marista son 3.150 las personas
que están habilitadas para votar, 350 por mesa, son 9 mesas. Y en total, si consideramos la ciudad de Chajarí, son 30.000 votantes aproximadamente. Vos decías, perdón, no entendí bien, ¿70% aproximadamente? Sí, 70% aproximadamente. En la mesa que más se votó, el 73%. Llegamos. Si uno compara con las PASO... Mira, recién hablaba con Silvia Farías y ella me decía que es más o menos el mismo porcentaje que las PASO. Las PASO se llegó al... Bueno, se nos ha cortado, perdimos un poquito la comunicación. Estamos charlando con Claudia Cajigas, que está desde el Colegio Maristas, de la primaria, de la Escuela 120, en realidad. Nos decía que cerca del 70%, una sola mesa, pasó el 70, llegó al 73% de la votación, que era media hora. Bueno, puede esto variar mucho, no puede variar mucho, se supone, ¿no? Que en estas últimas media hora llegue todo ese extra. Algunos rezagados es un número parecido. Llegan un ratito antes de las 6 de la tarde. Exacto. Sí, hay gente que va ahí a esa hora, pero bueno, no sé si va a mover mucho el porcentaje. Ahora, un dato que me pareció interesante es cómo estaba votando el Departamento Federación. Uh-huh. Antes del mediodía era el departamento que más había votado y para las 4 de la tarde ya llevaba más del 40% de los electores que habían ya emitido su sufragio. La verdad que me parece que habla bien del Departamento Federación y su compromiso de ir a votar. La verdad que hay mucha diferencia con otros departamentos que, bueno... Habrá que esperar igualmente hasta las 6 de la tarde para ver si se revierte esa cifra. Se da siempre esta discusión, ¿no? De los que no van a votar. No lo hacen porque no se sienten representados por ninguno de los candidatos, no lo hacen porque piensan que no va a cambiar nada a pesar de la posibilidad de sufragar. La pregunta que uno se hace es, bueno, ese voto que no va termina siendo funcional para una o para otra fuerza porque no está sufragando en ese momento. Pero es algo después para discutirlo un poco con nuestros invitados aquí en estudio, porque es algo... que en un año como este, donde hemos tenido y vamos a tener tantas elecciones, ¿no? Recordemos que podemos ir a votar hasta 5 veces y en las elecciones nacionales se llega a dar el tema del balotaje, la gente siente en algún punto cierto cansancio, podríamos decir, y esto se vio reflejado mucho en las campañas que hemos tenido. Hemos tenido campañas más bien tranquilas. Sí, ¿no? muy tranquilas. Y cuando vos charlás con los diferentes candidatos de los diferentes espacios políticos, ellos mismos te dicen, a conciencia estamos haciéndolo así, ¿no? Entendemos que es el momento para trabajar de esta manera en esta campaña. Bueno, y en este recorrido, Marcelo, sí. Si te parece, me parece además oportuno ir al momento en que Juan Javier García, el otro candidato, emitía su voto esta mañana. A ver. Sí, sí, la verdad que todo bien, contento, la verdad que se refleja mucha tranquilidad en todos lados, en las escuelas, y la verdad que eso nos motiva muchísimo, una jornada que empezó muy temprano, por no decir que sí, ya hace claro. Unos días que venimos a full, y la verdad que bien, disfrutando mucho esta jornada. Lo mismo le pregunté a Alimberti, no se equivocó en el voto, ¿no? Típica pregunta, típica respuesta. No, por supuesto que no. Bueno, ¿ha recorrido un poco las otras escuelas? ¿Está recorriendo? Estamos en contacto. De temprano recién hablábamos con Pedro un poco eso ahí afuera. Sí, bueno, nos viste charlando. Y por supuesto que, bueno, trabajando para que todo esté bueno, como lo están viendo. La verdad que todo muy tranquilo. Lástima el día que... Sí, la verdad que pensamos... Desmejoró. Sí, se mejoró, se nubló. Pero bueno, yo creo que va a ser una muy buena jornada de todos modos, una jornada de alegría. Esto de la participación democrática es muy bueno y bueno, estamos poniendo un granito de arena, ¿no? Por lo pronto está todo tranquilo, es decir, la gente sí. No hubo inconvenientes, digamos. No, incluso estamos recorriendo el departamento también, estamos charlando con algunos compañeros de la provincia lo mismo. Todo bien, todo tranquilo. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando las horas que restan. Ingeniero, que tenga suerte. Nada, muchas gracias a ustedes y gracias por la nota. Ahí estaba el ingeniero Juan Javier García, emitiendo su sufragio, su voto, y además, bueno, charlando con nuestro compañero Luis Álvarez. La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿García va a cortar? ¿García lo puede dar vuelta?
Galimberti puede extender su ventaja, ¿no? Hablando un poquito de lo que esperamos que pase o que pueda llegar a pasar aquí en la ciudad de Chajarí. Bueno, en un rato también vamos a tener algunos datos, o vamos a empezar a charlar un poco de lo que pasa en la provincia, de lo que pasa en el departamento. ¿Vamos al otro invitado, te parece? Me parece muy bien, me parece oportuno. Aquí a mí me cuesta un poquito más, ¿viste? Porque tiene tanta cancha, tiene tantos años de periodismo encima que uno se siente ahí como diciendo, está el profesor del otro lado. Carlos Jaime Menéndez, periodista en Radio La Católica, larga trayectoria en los medios, en diferentes medios, además militancia y funciones dentro del PJ, diputado provincial entre el 95 y el 99 y director del Instituto Provincial de la Vivienda durante el periodo 2006-2011. Carlos Jaime Menéndez, bienvenido, gracias por estar, es realmente un placer tenerte acá. ¿Cómo te va? Yo también muy contento, más que nada contento porque hay una alternativa en televisión. Y yo le doy la bienvenida como hombre de prensa a la diversidad. Estamos aprendiendo de a poquito, ¿viste? Algo va a salir. Siempre se empieza. Siempre se empieza y con el tiempo se aprende. Pero es maravilloso esto. Gracias por estar. En un ratito charlamos. ¿Cómo no voy a venir? Por favor. Ahí estaba Carlos Jaime Menéndez, que me atendió mientras estaba con la merienda. Me dijo, ni un problema, yo voy. Mira, Voy y hablamos y me quedo todo el tiempo que sea necesario. Además, macanudo. Macanudo. ¿Tanda? Me parece que nos hacen señas que tenemos que ir a la primer tanda. Ya venimos. Valeria Ramírez Fotos, fotografía profesional, teléfono 3456-1549-4443, Zapata 2070, Barrio Guarumba. Vivero El Bonsai, venta de plantas y macetas, macetas plásticas, de cemento, luminosas y ceniza volcánica. Dirección, Repeto 3775, entre Santa Fe y Chaco. Griselda Guzmano Peluquería, tratamientos para tu cabello. Dirección 1245, turnos al 03456-1543-5787. Gustavo Marsili Premoldeados, tubos y bebederos, columnas derechas y olímpicas, en Nicaragua 2730, casi Doctor Casillas. Veterinaria Santa Luisa, del doctor Pedro Frontane, Alem frente a Estación de Servicio La Redonda. Polirrubro OK, kiosco, regalería, carga virtuales, servicio de pagos, débito y cobro de sueldos. Dirección, Avenida Primero de Mayo, 3390. Centro Médico y Diagnóstico, Atención Clínica y Cardiológico Integral. Doctora Acevedo Miño, Doctora Alba Ab, Doctora Sura. El 9 de julio, 3590. Chajarí, teléfono 421-249. Celulares 3456-1550-6003. AgroSteve, de Luisín Estibanelo. Fardos de alfalfa y megafardos, balanceados de calidad a un precio único. En Avenida Belgrano, cerquita de Nobel. Santa Fe Comercial, 9 de julio Comercial, desde 1968. Autorradio Chajarí, agente oficial X28 Alarmas. Teléfono 03456-1544-6714, 1549-5440, en Irigoyen y Urquiza. Confecciones Chajarí, confeccionamos todo tipo de uniformes. Guarderías, jardines, primaria y secundaria. Dirección Salvarredi 1875, entre Estrada y Repeto. Una nueva estación de servicio abrió sus puertas en el acceso a nuestra ciudad. Puma Energy. Conoce Puma Energy. Doctor Casillas 650, la más moderna de Chajarí. Rosa Olivia. Comidas y algo más. En 9 de julio, 2940, casi Urquiza. Librería de Colores. Todo lo que necesitas en artículos escolares y comerciales. En Italia 46, Villa del Rosario. Estación de servicio de La Redonda, con sus productos GL, menor consumo y mayor potencia, en Avenida Alem y 28 de Mayo, teléfono 3456-421-017. Divertite, bailá y disfrutá, Peña Don Baroncho, todos los viernes a partir de las 21 horas, entrada libre, en El Salvador 3340, Barrio Tahué. Auspicia esta cobertura, Gobierno de la Ciudad de Chajarí. Auspicia esta transmisión, Gobierno de la Ciudad de Santa Ana, Entre Ríos. María. Bueno, acá estamos, ¿sí? Con Carlos Jaime Menéndez para charlar un poco sobre lo que es esta jornada eleccionaria en toda la provincia de Entre Ríos. Hay otras provincias en realidad que también están con elecciones en el día de hoy, pero bueno, a ver. ¿Cómo hiciste para compatibilizar esta cuestión del periodismo y ser candidato en algunas cuestiones? Viste que se discutió hasta hace poco tiempo mucho lo del periodismo militante. Y esto de que si uno trabaja en un medio o que si tiene algo que ver con la comunicación,
se complica estar siendo candidato o estar dentro de un espacio político. Y se discutió muchísimo a nivel nacional, incluso vos hace años que venís compatibilizando las dos cosas y no parece que te genere conflicto. Empezaste fuerte, pero lo que te puedo decir es que la gente sabe con claridad a qué partido pertenezco, uh-huh, en qué partido milito, pero hay que saber reconocer los errores y decirlo. No porque sea mi partido lo voy a proteger. Creo que hay que ser, uno tiene su identidad, pero hay que ser independiente cuando está en la prensa. Sí. ¿Te costó esto? No. ¿Te costó? No, digo, ¿te costó espacio dentro del partido, el ser crítico de tu propio partido en los últimos años? Y la verdad que sí. La verdad que sí, que me costó y me costó mucho. Pero indudablemente creo que es una dedicación prácticamente full time la que uno hace, por un lado, y por el otro lado tenés tenés por lo menos la tranquilidad de que estás haciendo las cosas bien. Y bueno, si hay gente que no le gusta, que no le guste, pero yo no soy un mercenario, ni me vendo, no tengo precio. Uh-huh. Y creo que dentro de la parte periodística ese es mi capital. Está y bien. Lo defiendo a muerte. Está bien. Y vos entendés que en el imaginario popular esto de la política y los mercenarios está instalado. Recontra instalado está. Uh-huh. Uno se da cuenta en el acto. Vos mismo en televisión, haces así, sabes qué canal está aquí, qué canal está con el otro, qué canal está con el otro, qué periodista está aquí, qué periodista está allá, están con los gobiernos de turno. Sí. ¿Cómo se cambia eso? ¿Se puede? ¿Sabés lo que veo? Poco interés en las nuevas generaciones. Muy poco interés en ir a votar, en la política, en participar, pero desde la casa, traen desde la casa este discurso. Pues nos falta educación. Uh-huh. Pero educación también democrática. Nosotros nos acordamos que tenemos que votar, incluso hay gente que te pregunta, che, ¿qué se vota 24 horas antes? Uh-huh. Y creo que no debe ser así, y así nos va. Sí, o el que te viene a preguntar a quién lo vota. Sí, ¿no? A quién lo vota. Es cierto, pero creo que necesitamos nosotros elevar mucho el nivel a muchísima gente que por ahí no sabe ni lo que está por votar, ni a quién votar, como decías vos. Tenemos que educarlo. Tenemos campañas con poca propuesta, ¿no? Vemos campañas con mucho personalismo, muchas veces, pero poca propuesta. Y no vienen a hablarte concretamente de voy a hacer esto, voy a hacer aquello, este es el problema que tenemos, ¿no? Se basa mucho en, bueno, lo que no hay que hacer o lo mal que está haciendo el que está de turno. Bueno, todo depende de lo que haya hecho el que estaba. Porque vos podés darle continuidad a todo lo que estuvo haciendo, el que dejó, seguir, terminar las obras. Y por el otro lado, si algunas cosas se hicieron mal, corregirlas. Uh-huh. Pero de alguna forma, hoy por hoy, en la situación económica que estamos, mucha propuesta no podemos. No podemos hablar de cosas muy grandes. Yo recuerdo a don Antonio David, cuando fue candidato a intendente, en la esquina del Banco de la Nación, dijo, estas fueron las únicas palabras que dijo, queridos compañeros, les digo que no voy a prometer nada, porque es imposible prometer sin saber realmente con qué me voy a encontrar. Está bien. ¿Te hubiese gustado ser intendente de la ciudad? Pero, ¿Te quedó pendiente? Fue mi gran sueño. ¿Y por qué no se pudo? La gente depende. No, está bien. Depende de la gente, no de mí. Evidentemente. Ahora ayuda. A ver, Chajarí tuvo durante muchos años una tendencia política, eso durante algunos años después cambió, y cambió en mucho menos tiempo para volver a la tendencia política original. Yo creo ¿Remaste en una época que era más difícil para el justicialismo? Yo creo que no se volvió al radicalismo después de José Luis. Me parece que las circunstancias dieron de oportunidad de cambio, nada más. Ajá. E indudablemente el cambio venía por ese lado. Pero creo que hay momentos y momentos en la política. A mí me tocó el periodo de Domingo Cano y del hijo, es decir, no era fácil. Uh-huh. Pero había que pelearla, había que poner la cabeza, había que atropellar y... pero terminé admirándolo a don Domingo. Está bien. Algunos dicen por ahí que era el radical más peronista que habían conocido. Es que para mí era peronista y después radical. Está bien. Era mucha justicia había en ese hombre, mucha justicia. Está bien. ¿Y qué te gusta y qué no te gusta de la política hoy en Chajarí? ¿En Chajarí? En Chajarí. No,
Yo, si tuviera que hablar de la política así en general, no voy a hablar. Si tengo que hablar de mi partido, sí puedo. Uh-huh. Puedo hablar, puedo decir qué nos falta, qué tenemos que hacer, qué nos faltó. Tuvimos 12 años sin doctrina. Tuvimos 12 años sin autoridades. Estuvimos 12 años manejados, no como corresponde, por un consejo departamental, por unidades básicas, por un consejo provincial. Uh-huh. No concibo que un gobernador sea presidente del consejo provincial. No concibo que quienes tienen interés y están trabajando como intendente o lo que sea, tengan ese cargo político tan importante donde podés decidir, porque generalmente decidís para vos. Ponés el freno cuando querés, ponés primera cuando querés. Y hacés desaparecer cuando querés todo. ¿Entendés que eso se paga hoy? Y eso se está pagando, pero terrible se está pagando a día de hoy. Porque estamos pagando las consecuencias. Yo ya voy camino a los 72. Yo ya me ofrecieron para participar como concejal, primer lugar. Dijeron, no. Me dije que no, ¿por qué? Porque hay que dejarle el lugar a los muchachos, a la gente joven que viene pidiendo, deme la oportunidad. La sensación que queda es que los partidos coquetean con eso. ¿Eh? La sensación que me queda es que los partidos coquetean con estamos preparando las nuevas generaciones y después las nuevas generaciones generalmente no aparecen. Porque no se le da la posibilidad. Hoy por hoy, fíjate, en Chajarí nomás, ¿quiénes son los candidatos y a qué concejales llevan? Vos decís que no hay renovación. Y después cada uno vuelve a su lugar. Y si tenías que hacer, tenés que tener una opción para el partido dentro de 4 años, no la tenés porque no que has creado nuevas, no le has dado la oportunidad a nuevas figuras, no has creado o no le has dado la oportunidad de que ocupen cargo gente que con capacidad, que se puedan mostrar y que puedan en el futuro ser algo. Entonces, llenamos de funcionarios que no sabemos ni de qué lado vienen y después cuando terminó el periodo se fueron y se fue la ideología y se fue todo. Es decir, a mí me gusta aquel que no pierde la identidad. Pues yo puedo no estar de acuerdo con un gobierno de un gobierno de justicialista. Ahora, ¿cómo haces vos pero para, no pierdo la identidad? ¿Cómo haces vos para no perder la identidad en esta época donde da la impresión de que un partido puro, para usar un término, entre comillas pondría lo de puro, no puede prácticamente acceder al poder? Siempre son alianzas, de un lado o del otro. Frente para la Victoria fue una alianza. Cambiemos es una alianza, ¿no? Da la sensación de que los partidos puros, entre comillas, con identidad, hoy no están funcionando. Y venimos de alianza tras alianza. Uh-huh. De acuerdo. Algunas un poco más exitosas, otras no. Algunas que da la impresión de que son estrictamente alianzas electorales. Sí. A mí cuando me dicen, mira, tenemos que hacer la unidad porque necesitamos ir unidos todos. ¿Y por qué te acordás ahora de la unidad? ¿Por qué no te acordaste antes? Uh-huh. Cuando antes eras poder, la unidad no existió. Para nada. Ahora después, cuando querés regresar y cuando querés volver, las experiencias están a la vista. Hay gente que ha tenido experiencia de, más que experiencia, han sido intendentes, han trabajado bien, lo han desarrollado bien a Chajarí, pero con muchos, dejando muchos huecos y muchos comentarios, y sin embargo, sacaron menos votos de lo que pensaban. Entonces yo pregunto, no sembrás. Y si no sembrás, no cosechás. Y que no te piden la unidad cuando has dejado a propios de tu partido, lo has dejado afuera, y después cuando lo necesitas lo venís a hablar y le das la palmadita, y mirá que unido el partido te necesita. ¿Y por qué te acordás ahora? ¿Por qué no te acordaste antes? Bueno, yo creo que de varios lugares te van a querer contestar. No. Antes de ir a los otros invitados, mira, en el San José, en el Colegio San José, 90% ha sido la cantidad de electores que se ha acercado, en la UEMES el 80%, en la Escuela Técnica el 80%, en San Antonio el 75%, en Álvarez con Darco el 83%, y en Marista, lo decía Claudia, 70%, con alguna que otra mesa que llegó al 73%. ¿Nos aguantás un ratito? Bien, bárbaro. Miriam.
Cómo no, seguimos charlando, qué lindo escuchar hablar de política y la verdad que esto da para muchísimo más y como vos decías, Marcelo, algunos seguramente querrán contestar a esto que dijo Carlos Menéndez. Pero bueno, ¿quién se tiene que ir más temprano? Vamos a aprovechar de hablar con José Luis Duarte porque, bueno, justamente eso, te queremos aprovechar, hablar con vos de política y de política social. Me parece que por ahí lo que más cómodo te queda, gringo, por lo que has desarrollado. No sé si es eso el ámbito realmente o hubieses querido algo más. Sí, la verdad que primero y fundamental, creo que todos coincidimos, los que estamos ahora en el piso, de festejar este sistema democrático que nos da la posibilidad política y nos sigue abriendo esperanza como para elegir por intermedio del voto nuestros candidatos, nuestro intendente, nuestros concejales y así sucesivamente, ¿no es cierto?, desde abajo hacia arriba. Yo soy un defensor del sistema democrático más allá de mi color político porque podemos decir, podemos hacer. A veces las cosas no salen como uno quisiera, tampoco debería ser así, ¿no es cierto? Para eso tiene que existir el debate. También me gustaría agregar esto que están haciendo ustedes desde el medio. Sería bueno que se haga con los partidos políticos periódicamente. Es muy sano para el ejercicio democrático que los candidatos, como se hizo la vez pasada en un colegio, estén no solamente para los alumnos, sino como es un debate televisivo para la ciudadanía también, como se hizo en una época anterior. Y las puertas de los partidos tendrían que estar, por supuesto, más abiertas para las nuevas generaciones, ya que son los partidos políticos los que, por intermedio de la militancia, son los que van a preparar esta nueva camada de generaciones que tanto reclamamos nosotros y que tanta falta le hace no solamente a Chajarí, sino que a nivel nacional, ¿no es cierto? Yo creo que, por lo menos desde la experiencia que yo tengo, la militancia es lo que nos da el conocimiento en la política, de qué se trata y hacia dónde queremos ir como sociedad. En un partido político vamos a encontrar compañeros que van a estar de acuerdo o que vamos a disentir, y eso es la formación de un partido político, ¿no es cierto?, dentro del debate sano y en un marco de respeto, ¿no es cierto? Yo estoy contento porque en un día como hoy, por ejemplo, bueno, en este programa tengo la satisfacción de estar con Menéndez, con Panoso, con el compañero y amigo Fortuny, en las escuelas, encontrarme con gente de otro partido, poder darle la mano, poder conversar democráticamente como se debe hacer, ¿no es cierto? Y bueno, y estamos en ese camino, siempre estoy en el mismo lugar, como digo, siempre abierto al diálogo, al debate. Y bueno, aportando mi granito de arena desde lo social para que mi barrio, mi escuela o mi ciudad siga mejorando día a día, ¿no? ¿Recibiste planteos o recibís planteos por formar parte de esta alianza? Es un tema que nosotros en ese aspecto somos orgánicos como partido político, porque debo decir que nosotros estamos muy bien representados políticamente desde el socialismo con Marcelo Borgesán, ya que él fue electo concejal en el 2015 y bueno, por cuestiones que ustedes conocen, él hoy ocupa la presidencia del Consejo Deliberante y vuelve a ser, va como candidato a viceintendente y bueno, si llega a la viceintendencia, por supuesto será nuevamente presidente del Consejo Deliberante. Eso se charló en el partido porque eso se debatió en el partido para llegar a un acuerdo y bueno,
está el compañero Fortuny, que también fue parte de ese debate, y nosotros decidimos que esa era la persona que tenía que estar representándonos dentro de la, del grupo Cambiemos. Y por supuesto que en lo personal, a mí siempre me hubiera gustado, por supuesto, en lo personal, integrar una lista, fundamentalmente, sí, siempre, porque uno está dispuesto y fundamentalmente ahora con un poco más de experiencia, un poco más de conocimiento, creería que desde lo personal le aportaría un montón de cosas al Consejo Deliberante, pero fundamentalmente a la gente, ¿no? Gracias, Gringo. Gracias por venir. Favor. Sabemos que tendrías que estar en la escuela o estabas trabajando y dejaste para estar acá. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes muchísimas gracias y mucho éxito con este nuevo emprendimiento. Gracias, Gringo. Gracias a todos. Muy amable. Los que están acá en el... Sí, Marcelo. En un ratito charlamos con José Luis Fanoso también, ¿no? Con el profe, sí, cómo no. Seguramente tiene sus cosas para decir. Bueno, empezamos con la recorrida. Quedan 10 minutos aproximadamente para que se cierre el comicio. Nosotros nos vamos al búnker de Cambiemos. Desde allí está Luis Alberto Álvarez para contarnos cómo se viene desarrollando todo desde este lugar que está emplazado ahí frente al colegio, frente al Club Santa Rosa, perdón, ¿sí? Hay muchas cosas como para ir de alguna manera hilvanando, ¿no? Entre lo que decía Carlos Menéndez, entre lo que decía recién José Luis Duarte, entre lo que decía hoy Manuel Fortuny, y seguramente lo que va a aportar en un ratito nada más José Luis Panoso también. Un dato más respecto de los porcentajes: 77% en la escuela Dominguito, está rondando más o menos el 80%, si uno hace números generales, el porcentaje de votantes. Se va el Gringo Duarte. Luis Alberto Álvarez, te escuchamos desde el búnker de Cambiemos. Buenas tardes. Yo no lo estoy escuchando, no sé si está saliendo al aire. En este momento yo no tengo retorno de Luis Alberto Álvarez. ¿Sí? Sí, seguramente ustedes... se va a solucionar una cuestión técnica. En realidad veíamos la imagen, pero no el audio, que es lo que por ahí necesitamos. Vamos a recordarle... ¿Ese reloj que está en pantalla en este momento? Sí. Tiene que ver con lo que está restando. Ese es el tiempo que tenés. Si estás en este momento sintonizándonos, escuchando, anda a votar. Todavía tenés tiempo. Tenés 9 minutos. Hacele pasar un mal momento a los fiscales, a todos esos que ya están queriendo cerrar, ¿viste? Ir a contar. Y si no, acá vengo yo a sufragar. Aguántenme un ratito. Me quise ser el importante. Hola. Y acá vengo para dar mi voto. Bueno, en fin, ¿qué sé yo? Bueno, para quienes quieren comunicarse, quieren hacer llegar sus mensajes. Ahora se lo escucha, Luis, ahí vamos. 1550-1062 es el teléfono. Perfecto. Es el mismo de la radio, pero ahora en este momento es para comunicarse con la tele también. No sorteamos nada hoy, ¿no? Hoy no sorteamos nada, pero sí la posibilidad de comunicarse, contactarse, acercar sus preguntas y su parecer en esta tarde. O contarnos qué hiciste hoy, dónde fuiste a votar y a qué hora lo hiciste, ¿sí? Luis Álvarez, ahora sí te escuchamos, adelante. Ahora sí me escuchan. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Bien, un saludo bien a toda la gente que está en el piso. Nosotros efectivamente estamos aquí en el búnker de Cambiemos. Bueno, esto todavía está un poco vacío. Como ustedes podrán ver, hay poca gente. Seguramente dentro de un rato, cuando ya terminen de... el conteo de votos y todo lo demás, esto va a ser un mundo de gente. A ustedes tienen a mi espalda la gente que va a seguir de alguna manera copiando, cargando los datos de todas las escuelas, y de esa manera poder ya muy tempranamente seguramente tener un panorama de lo que fue el acto eleccionario del día de hoy. Por acá andaba el intendente, creo que está por ahí sentado. Acá está, ¿eh? Acá está el intendente. Está almorzando, me parece. Bueno, así que... No se molesta la gente cuando está comiendo, Luis, sí, déjelo tranquilo. Exactamente, por eso le dejamos que coma tranquilo. Bueno, chicos, nosotros, en cuando ustedes lo dispongan, estamos nuevamente en contacto acá desde el búnker de Cambiemos. Perfecto, Luis, muchas gracias. Perfecto el trabajo que desde allá. Bien. Ya volvemos con vos en un ratito nada más. También está Caro Bonelli, en un ratito vamos a ir al búnker de Creer, ahí en la avenida Belgrano, porque también queremos ver qué pasa en el otro
lugar donde se está esperando los resultados que van a empezar a aparecer dentro de un rato nada más. Exactamente, ¿no? Pero bueno, también queremos, viste, a esta hora ya nos agarra un poco la ansiedad. Queremos saber, Paraná, ¿está listo Paraná? ¿Está listo Federico Malvasio desde Paraná? A ver si me lo confirman desde la producción. ¿Está Federico Malvasio desde Paraná? Vamos con él, y si no, no hay ningún problema. En todo caso, ahí está. Tenemos una envasadita que es el candidato a senador. Candidato por el a PJ. Senador, exactamente. ¿Sí? Sí, es Luis Brarda emitiendo su voto. Tenemos las imágenes, así que cuando las quieran mandar, las compartimos. Les recordamos, 1550-1062, el teléfono si quieren mandar mensajes para compartir su vivencia, cómo está saliendo la transmisión, lo que guste. Así votaba Luis Brarda. Bien, bien, lo vivimos con mucha tranquilidad, sabemos que es una fiesta de la democracia y de lo importante que es poder emitir el voto y que los ciudadanos se acerquen. Nosotros, por suerte, hace 36 años que venimos con una democracia ininterrumpida y eso hay que valorarlo más allá de la opción que elijan. Yo creo que lo importante es que cada uno se pueda expresar con tranquilidad. Claramente, creo que lo que destacan casi todos los candidatos es lo que vos decís. Lo importante es que en la Argentina sigue habiendo democracia, seguimos celebrando estos actos eleccionarios, así que, bueno, éxitos, que sea lo mejor. ¿Siempre votás así tempranito, mediodía? No, en realidad yo siempre a esta hora, porque por la mañana hago otro tipo de trabajo, ando por ahí ayudando a alguna gente para que se acerque a votar. Lo buscamos, lo traemos y bueno, entonces a esta hora nos queda bien, siempre la gente a veces corta para comer y yo aprovecho de venir a votar y ahora ya sigo con mi labor, así que... Claro, hay menos gente aparte, más cómodo. Bueno, por último te pido un deseo para la ciudad, para la provincia, para el país, lo que quieras decirle a la gente después de este acto eleccionario. Bueno, estamos en veda, así que mucho no se puede decir, pero solamente que la gente emita con responsabilidad su voto, que es la herramienta de construcción de futuro y que sea todo en paz. Ahora, te diste cuenta, Miriam, que Tancuarta, además de ser un excelente productor, es un excelente periodista. Notero, ¿sí? También. Notero también. Sí, en cualquier momento, nosotros totalmente. Acá estamos de más, me parece. En cualquier ¿sí? momento. Exacto. Nos corren de acá, Marcelo. 4:18 para que se cierre la elección, ¿sí? Y yo ya creo nos que van ya a tenemos... empezar a llamar de las escuelas, pero ahora nos llaman desde Paraná. ¿Federico Malvasio está en línea? ¿Lo tenemos a Federico sí. Malvasio? Hola, Fede. Sí, bueno. ¿Nos escuchás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo ay, ha sido? Qué suerte, qué tranquilo te escuchamos. Pero es que no, es que recién voté, tranquilo. Claro. Voté muy sobre la hora, pero es la primera vez que voto tan sobre la hora. ¿Sos de los que se hacen desear, Federico? Sí, sí, sí. Está bien. Recién terminé de votar, está lloviendo acá en Paraná, no sé, allá en Chajarí. No, no. Nublado. Acá hay una garúa cada vez más intensa, pero bueno, buena parte de la jornada fue con un día... nublado, pero sin lluvia. Bueno, ¿y cómo fue la jornada en cuanto a lo electivo en sí, digamos? ¿Fue una jornada tranquila? ¿Hubo alguna cuestión que tenga que ver con desinteligencias? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, acá la jornada, en términos de organización, la verdad estuvo muy bien. No hay ningún inconveniente en cuanto a lo que es la logística de la jornada electoral. Por supuesto que hubo denuncias, muchas de ellas, digo, las típicas que uno suele observar en estas jornadas electorales. Por caso, el famoso robo de boletas. Ah, mira. Bueno, sector de Adambal denunció públicamente, lo manifestó en un comunicado de prensa, que en algunas mesas, en algunas escuelas, había un robo de boletas. Lo mismo también esgrimieron desde el sector de Sergio Barisco. Bueno, un poco se extendió la campaña, si se quiere, entre los principales candidatos a intendente acá de Paraná. Después, en lo que respecta a la participación, bueno, no sé si ustedes tienen acceso a ese informe electoral que llega de la justicia, hay casi un 80% de participación acá en la ciudad de Paraná y en Paraná Campaña. Ese es el promedio que se da acá en la ciudad de Chajarí hasta el momento, ¿no? Después tenemos que ver un poco qué es lo que pasa en el departamento, pero el promedio es un 80% que fluctúa del 70 al 90 con algunas escuelas. Da la sensación de que ha mejorado el porcentaje sí. de las PASO, Federico, ¿te parece? Exactamente, si hacemos, trazamos un paralelismo con las elecciones del 14 de abril pasado, que estaban alrededor de 70, 72, 75,
pero a nivel provincial fue el 75, bueno, se especula que este domingo sea del 80, incluso un poco más, lo que superaría el número de participación de las PASO. Así que bueno, por lo tanto, vamos a tener una mayor participación. Veremos a ver en qué incide eso luego los análisis políticos, a quién favoreció y a quién no. Pero la jornada ha sido una jornada tranquila, excepto estas denuncias que le contaba de rombo de boletas, que tampoco son nuevas en estos procesos electorales. Pero bueno. ¿Ya se puede hablar, Fede, ya se puede hablar de datos de boca de urna? No, el boca de urna, bueno, depende, es como, es incluso más rústico que a veces terminan siendo las encuestas. Cuando uno pregunta, por supuesto depende de qué lado lo cuenten, siempre hay un favoritismo. Acá boca de urna no ha habido, por lo menos no ha circulado en ningún circuito informal tampoco el boca de urna. Si ustedes recuerdan esta elección, no se conocieron ninguna encuestas antes de las elecciones, como sí sucedió en las PASO. Uh-huh. En las PASO del 14 de abril, algunos medios publicaron encuestas, trabajos que habían pedido de uno y otro frente electoral. En esta ocasión no se publicaron ningún tipo de encuestas, hubo mucha resistencia a dar a conocer números por parte de Cambiemos, por parte del Frente Creer, lo que, bueno, hace que a uno se ponga más inquieto sobre el resultado. A esta hora de la tarde no hay ningún boca de urna en ningún circuito informal que esté dando cuenta de las elecciones. Por supuesto que están las intuiciones, los análisis políticos, que bueno, que pueden hacer los periodistas, acaso los mismos dirigentes políticos. Las 6 de la tarde, acaban de cerrar los comicios. Nosotros seguramente te molestaremos durante la semana para seguir charlando y haciendo los análisis pertinentes respecto a lo que han reflejado estas elecciones. Por lo pronto, te agradecemos profundamente tu contacto. Estamos en contacto. Hasta luego y buena tarde. Les mando un abrazo. Ahí estaba Federico Malvasio, desde la capital de la provincia. Segundos pasan ya de las 6 de la tarde, han cerrado los comicios. Bueno, se acabó la veda. Se acabó la veda. Hablar con todo, sí, sin bozal. Con ¿sí? libertad. Tranquilamente. Con toda la libertad del mundo. Bueno, en realidad lo hicieron muy bien quienes estuvieron charlando, ¿viste? Sí, porque se han portado, fueron muy discretos. 6 de la tarde y nos llaman desde el una escuela. De Creer. El búnker en este de caso Creer. Es del, exactamente, del de Creer. Es Carolina. Carolina Bonelli, desde la Avenida Belgrano. Carolina junto a Mariano Domenichini, que está haciendo la cámara ahí también. ¿Ya los tenemos? Bueno, Caro, te escuchamos. Adelante. Buenas tardes. No la estoy escuchando. La vemos y no la escuchamos. A ver si se puede mejorar eso, sería lo ideal. Exacto. Bueno, Carolina Bonelli desde el otro búnker, ¿no? El búnker en este caso del Partido Justicialista del Frente Creer, como se dio en llamar. Y bueno, a partir de este momento empiezan los recuentos. Un ratito nosotros vamos seguramente a empezar a tener los primeros datos aquí en la pantalla que ustedes ven. Y ustedes ahí en la pantalla de televisión van a ir pudiendo ver los primeros números que llegan de las diferentes escuelas, no solamente de la ciudad de Chajarí, sino también del departamento. ¿Sí? A partir de este momento empieza entonces la hora de la verdad. Contarles que además esto es posible porque hay 15 móviles distribuidos en la ciudad. Ustedes imagínense que, bueno, esto es el producto del trabajo de muchísima gente. Y ahora empieza el trabajo más fuerte y duro de ir a tomar datos y de poder estar en las escuelas en el tiempo, en tiempo y forma, ¿no? Porque hubo algún inconveniente. Digo inconveniente para los periodistas, ¿no? Que querían tomar las notas y no lo podíamos hacer por una determinación que tomó Gendarmería. Pero bueno, parece que en realidad Gendarmería tiene órdenes, ¿no? Sí, tiene exactamente. Fue esa la determinación y bueno, aparentemente ahora se va a poder. Está Carolina. ¿Está Carolina? Sí. Caro, te escuchamos. Ahora adelante. Sí, me escucha. Ahora, perfecto. Buenas tardes. Entonces, les contábamos que, como ustedes decían, ya cerraron las escuelas. Nosotros estamos acá, como decía Marcelo, desde la Avenida Belgrano, casi primero de mayo, en la sede partidaria del Partido Justicialista, el Frente Justicialista Creer. Acá ya se ha ido hace un ratito el candidato a senador Luis Brarda, prometió que volvía en un ratito. También se fueron ya movilizando un poquito los candidatos acá, los fiscales, para ir estando en las escuelas, para ir con el recuento de votos.
acá está sumamente tranquilo, están todos los ánimos muy tranquilos, poca gente, como también decía Luis. Es lo mismo que nos contaba Luis desde el búnker de Cambiemos. Exacto, exacto. Muy tranquilo está, poca gente también, como decía Luis. Así que por acá, todo con normalidad. Bueno, perfecto. Carolina, estamos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Carolina Bonelli desde el búnker de CREER, del Frente Así Justicialista es. CREER. Nos contaba Brarda en estos días cuando le hacíamos una nota en Radio Show que justamente su abuelo Tola había hecho un frente en su momento que se llamaba CREER y que la campaña hablaba de CREER. Entonces visionario, estaba muy orgulloso de esa situación. ¿Tenemos una pausa? ¿Tenemos una tanda? Tenemos una pausa. A la vuelta charlamos con nuestros invitados y ya vamos a empezar a recibir seguramente las primeras informaciones desde las escuelas. Esto es el Show Leccionario, ya venimos. Valeria Ramírez Fotos, fotografía profesional, teléfono 3456-1549-4443, Zapata 2070, Barrio Guarumba. Vivero El Bonsai, venta de plantas y macetas, macetas plásticas, de cemento, luminosas y ceniza volcánica. Dirección Repeto 3775, en Santa Fe. Tratamientos para tu cabello. Dirección 1245. Turnos al 03456-1543-5787. Gustavo Marsili Premoldeados. Tubos y bebederos. Columnas derechas y olímpicas. En Nicaragua 2730, casi Doctor Casillas. Veterinaria Santa Luisa, del Doctor Pedro Frontane. Alem frente a Estación de Servicio La Redonda. Polirrubro OK, kiosco, regalería, carga virtuales, servicio de pagos, débito y cobro de sueldos. Dirección, Avenida Primero de Mayo, 3390. Centro Médico y Diagnóstico, Atención Clínica y Cardiológico Integral. Doctora Acevedo Miño, Doctora Alba Ab, Doctora Sura. El 9 de Julio, 3590. Chacarí, teléfono 421-249. Celular 3456-1550-6003. Agroestil, de Lucina Estibanelo. Fardos de alfalfa y mega fardos, balanceados de calidad a un precio único, en Avenida Belgrano, cerquita de Nobel. Santa Fe Comercial, 9 de Julio Comercial, desde 1968. Autorradio Chacarí, agente oficial X28 Alarmas. Teléfono 03456-1544-6714, 1549-5440, en Irigoyen y Urquiza. Confecciones Chacarí, confeccionamos todo tipo de uniformes. Guarderías, jardines, primaria y secundaria. Dirección Salvarredi 1875, entre Estrada y Repeto. Una nueva estación de servicio abrió sus puertas en el acceso a nuestra ciudad. Puma Energy, conoce Puma Energy, Doctor Casillas 650, la más moderna de Chacarí. Rosa Olivia, comida si hay más. En 9 de Julio 2940, casi Urquiza. Librería de Colores. Todo lo que necesitas en artículos escolares y comerciales. En Italia 46, Villa del Rosario. Estación de Servicio de La Redonda, con sus productos Eve. Menor consumo y mayor potencia. En Avenida Alem y 28 de Mayo. Teléfono 3456-421-017. Divertite, bailá y disfrutá. Peña Don Baroncho. Todos los viernes a partir de las 21 horas. Entrada libre en El Salvador 3340, Barrio Tabué. Auspicia esta cobertura, Gobierno de la Ciudad de Chacarí. Auspicia esta transmisión, Gobierno de la Ciudad de Santa Ana, Entre Ríos. Bueno, acá estamos nuevamente, ¿sí? Ya en pleno proceso de recuento de votos, 6 de la tarde y 7 minutos. Y bueno, ¿sigue llegando gente? Llegan invitados y llegan muchos mensajes. En realidad son muchísimos, no podemos leer todos. Me alcanzan algunos, están saliendo muy bien, nos dice Adriana. Salen perfectos por Facebook, excelente fusión. Y Tel Show, dice Seba. Otro mensaje de Patricia, dice: hola chicos, me encanta cómo están saliendo. Muy duro el señor Menéndez. Y eso me encanta, dice. Mírate. ¿Qué tal, Patricia? Para profundizarlo después, entonces. Después leímos más mensajes, hay muchísimos en realidad. Y recuerden, 1550-1062, allí para mandar WhatsApp, si les queda más cómodo mandar mensajes, y si no, directamente por la fanpage de las distintas páginas. Esto es Itel TV, esto es Show TV, esto es Radio Show 96.3 y es también Itel Radio 91.9. Experimenté algo nuevo. Sí. Nunca me habían maquillado. Ah, sí. ¿Viste? ¿Viste? Bueno, te queda bien, Marcelo. Sí, no te queda bien. No, te queda bien, muy discreto. Bueno, ya es tiempo de saludar. ¿Por qué? Porque tenemos más visitas, más invitados.
Ahora después de... En el corte vamos con el café. Claro. No, nos encantaría, pero en el corte es mejor. Y bueno. Usted quiere venir, venga, no hay ningún problema. No, está bárbaro. Nada, ¿no? El cafecito vendría bien. Nos encantó, nos encantó. Vamos a saludar a Cristina Domeneghini, que ella se agrega a la mesa y eso es lo que queríamos hacer. Cristina Domeneghini, y acá tenemos como un machetito, ¿no? Dice, militante peronista desde 1983, fue concejal en las etapas 2003-2007, 2011-2015, actualmente es ama de casa y considera la militancia como un estilo de vida. ¿Estás de acuerdo con todo esto, Cristina? ¿Cómo estás? Gracias por venir primero, ¿no? Y muchas gracias por la invitación y feliz Día de la Democracia. Bueno, gracias. Igualmente tenemos que decirnos, ¿no? Porque lo estamos celebrando así. Totalmente. Perdón, no le estoy escuchando a Cristina. No está saliendo bien, Cristina, ¿eh? No está saliendo. Tenemos algún problema con el audio de Cristina. No está saliendo al aire, así que si se puede corregir sería mejor para poder, bueno, charlar un poquito con ella. Igualmente ya vamos a poder charlar con ella porque vamos a tratar de aprovechar estos minutos con el profesor José Luis Panoso porque también se tiene que ir. Y bueno, lo decíamos antes, ¿no? Alguien que ha sido intendente de la ciudad, que fue senador, que ocupó distintos lugares, ¿no? Fue titular del Consejo General de Educación, presidente del Instituto Becario, y en la actualidad, bueno, está en su profesión, como es ser profesor, ¿no? Rector en este caso del Centro de Formación Profesional. ¿En qué lugar estuviste más cómodo, José Luis? A ver, en todos los lugares que estuve siempre muy cómodo y he trabajado y dado lo mejor, siempre con la disponibilidad y full time, pero en cada una de las funciones la verdad que me sentí muy cómodo donde estuve y cuando entendí que tenía que dar un paso al costado también lo hice. Y hoy, desde mi lugar, yo hubiese podido tener la oportunidad de estar quizás ocupando otro cargo. Entiendo que no era el momento, decidí volver a mi profesión, al aula, al llano, y desde ahí seguir construyendo y trabajando. De hecho, también para conformar listas he tenido ofrecimientos y entiendo que no era este el momento y por lo tanto celebro este porcentaje que ha ido a votar en la ciudad de Chajarí. Creo que va a ser una de las ciudades con un porcentaje más alto. En la provincia no se va a dar quizás tanto este porcentaje de más del 80%, donde la gente va a elegir a su representante para los próximos 4 años. Y creo que eso es lo que hay que fortalecer, las estructuras partidarias, donde está faltando el debate, donde está faltando abrir las puertas. Yo nunca ocupé cargo partidario, nunca tuve la posibilidad de tener un cargo partidario para poder desde ese lugar trabajar con la conformación de los nuevos cuadros que necesitamos y dar espacio. Y cuando hablamos de gente nueva, en lo personal no me refiero a jóvenes, sino también a otros ciudadanos que a veces peinan cana, pero que tienen su experiencia y que pueden aportar a los distintos partidos políticos. Por eso creo que es fundamental abrir las puertas de los partidos para que esto se pueda fortalecer en esta joven democracia que todavía tenemos, pero que sin lugar a duda, como decía el gringo, es el mejor sistema de gobierno porque nos permite cada 2 años ir a las urnas y elegir a nuestros representantes. Bueno, pero a ver, vos decís, está bien, no es una cuestión de edad, está clarísimo eso. Ahora, ¿vos entendés que hay renovación realmente dentro del justicialismo local hoy y dentro del justicialismo departamental? Dentro de lo local, si vemos la conformación de la lista... Y perdón que te diga esto, pero lo aclaro, en su momento al radicalismo le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y no sé si no le pasa hoy también lo mismo. A ver, la lista que se ha conformado de el Frente Creer, los concejales nunca estuvieron en cargos públicos, son personas nuevas que se integran, de manera que hay una renovación de quienes conforman la lista, excepto el Chino Ferreira. El resto de gente que se ha incorporado y me parece saludable que sea de esta manera. Está bien. Manolo. Mirá, muy interesante. Acá han tocado varios temas. Escuché con atención lo que dijo Carlos, lo que dijo Panoso y lo que dijo José Luis. Y te voy a tirar un título medio bomba, digamos, ¿viste? A ver, porque ya no hay veda, tranquilo. Por eso, no, ahora ya vos me liberaste. Es decir, digo medio bomba por esto. Y que creo que un poco se refiere a lo que expresó Carlos. Carlos hizo una crítica al justicialismo. Bueno, yo ahí no me voy a meter.
Pero yo voy a hacer una crítica a los partidos políticos, a ver qué han hecho los partidos políticos de esta hermosa y nueva democracia que tenemos, flamante, pequeña en antigüedad, ¿no? 83 hasta ahora, son muy pocos años. ¿Qué hicimos? ¿Qué se hizo con la democracia? ¿Qué hicimos con la democracia? Y para mí, en algunos aspectos es muy grave, es muy grave lo que se hizo, es muy serio. Porque justamente no se abrió a la participación ciudadana como se debía haber abierto. Yo fui muy crítico de un hecho histórico, que fue cuando se habilitaron a la candidatura a intendente a tres candidatos a presidente. Acuérdense, Menem, Kirchner, Rodríguez A. Entonces, ¿cuál era mi pregunta? ¿Quién representaba la propuesta justicialista? ¿Cuál de los tres? Evidentemente no estaba clara la propuesta del partido político, del espacio político. Es necesario que los partidos políticos trabajen con amplitud, como se dijo acá, pero no solamente en formación, sino en elaboración de propuestas. La propuesta no tiene que ser de Juan o Pedro, tiene que ser la del partido. El partido se tiene que hacer cargo que esa propuesta, cuando su hombre llega al gobierno, se ahora, cumpla. Te corto ahí. Vos decís, el partido tiene que hacerse cargo. Ahora, en Argentina somos extremadamente personalistas. Eso, somos mesiánicos, vamos siempre atrás de la persona que nos va a salvar. Yo digo que desde ese entonces ahora, por eso digo, ¿qué hicimos con la democracia? ¿Qué hicimos con los partidos políticos? En vez de ser los partidos políticos los responsables de las propuestas son hoy, tienen nombre y apellido. Y eso, personalmente, para mí, no es saludable. No es saludable para la democracia. Es necesario que del debate de los partidos políticos salgan las propuestas. Que los mejores hombres las representen. Porque cualquiera que hemos debatido internamente, sabemos que del debate salen los mejores hombres, salen quienes los mejores nos representan. Y entonces esta es una crítica para mí de qué hicimos con la democracia. Es un signo grandote de interrogación que yo pongo para que los que estamos en política debatamos y recuperemos los partidos políticos, cada uno con la responsabilidad que tenemos y en los espacios que tenemos, por supuesto. Pisa, ¿no?, la pelota ahí, porque después me gustaría, sí, escucharla a Cristina, me gustaría escucharlo a Carlos respecto de esto. Pero interesante, José, interesantísimo para seguirlo, por supuesto. José, porque, y una cosita más. Dale. Porque acá, vos le preguntaste al gringo por qué estamos en el frente que estamos en la ciudad de Chajarí. Acá se dice, acá te voy a decir una frase que el otro día se lo escuché a un político: los pueblos mejoran cuando pueden trascender sus diferencias y pueden compartir ámbitos de trabajo. Me parece excelente, a mí, me parece excelente que podamos superar las diferencias. Esas diferencias las vamos a superar si nos sentamos a trabajar. Esto está claro para mí. José Luis Panoso se tiene que retirar. Perdón, José Luis. Cuestiones, no, por favor, seguramente de compromisos. ¿Algo para cerrar? ¿Algo para acotar a esto? No, en primer lugar, celebrar este espacio. Creo que son los lugares que se tienen que dar de aquí en más, pero no cuando llega la época de las elecciones estos debates, sino que se torne como lo que hizo el Instituto María Auxiliadora, el debate con los candidatos a senadores y a intendente. Me parece que eso se debe dar en otros ámbitos, puertas adentro de las estructuras partidarias y hacia afuera, hacia la comunidad también. La verdad que ese debate fue muy bueno, lástima la capacidad física no daba para que haya más gente, pero eso hay que seguirlo y no esperar al 2023 un nuevo debate, sino que se pueda dar con los concejales, con quienes van a ocupar cargos, con las instituciones intermedias. Y ustedes hoy tienen un rol fundamental en la sociedad y sobre todo con este despliegue que hemos visto y los que están detrás de cámara. Esto me parece que fortalece la democracia y es lo que hay que acompañar y poder estar. Hoy nosotros venimos aquí al piso a compartir con diferentes partidos políticos y lo podemos hacer y hemos convivido durante toda esta jornada sin ningún tipo de inconvenientes, salvo raras excepciones, como decía Malvasio en Paraná. Aquí en Chajarí ha sido una jornada muy tranquila, sin ningún tipo de inconvenientes.
y en una campaña totalmente sana, donde no hubo agravios, no hubo cuestiones personales, y hemos llegado a esta instancia donde ya se han cerrado los comicios, ¿no? Gracias, José Luis, gracias por venir, por ser parte de este panel. La verdad que te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por la invitación, y como siempre, cada vez que lo requieren, estamos, y felicitarlos por esta iniciativa y que sea con éxito el fin de esta jornada. Gracias. Bueno, en un ratito tenemos los primeros datos que van a ir llegando de a poco de las diferentes escuelas. Miriam planteaba algo hoy que realmente a nosotros como comunicadores nos complica un poco el trabajo, y es esto, ¿no? Que Gendarmería puede dejarte entrar o puede decidir, y en todo caso no está mal, puede decidir que los periodistas no puedan entrar al cuarto donde se está haciendo el recuento de votos. Lo cierto es que esto siempre incide en la posibilidad de que nosotros te llevemos más rápidamente los datos que se pueden ir obteniendo de las escuelas, ¿no? Es así, y la verdad que además, porque nos complica el trabajo, también personalmente creemos que, o creo que esto da transparencia, ¿no? Que esté la presencia de del periodismo, la verdad que agrega transparencia, pero bueno, a veces se toman este tipo de decisiones. Entendemos que en esta oportunidad ya hay compañeros que tienen algunos datos, y me parece que ya podemos ir al primero, de ellos. Claudia Cajigas, sí. Que está en el Colegio Marista. Sí, Claudia, te escuchamos perfectamente. Bueno, números todavía no podemos compartir, porque como ustedes decían, la decisión que ha tomado Gendarmería es justamente que no se puede ingresar a los cuartos donde se hace el recuento. Esta vez sí nos dejan estar dentro de los establecimientos, pero no entrar a los cuartos. Sí, puedo compartir algunas anécdotas como para matizar la espera, si les parece. Cosas por ahí graciosas que pasaron. Yo no sé si ustedes me están recibiendo bien. El delay realmente me está complicando mucho. Perfecto, perfecto. Se te escucha alto. Bueno, en horas de la tarde, un señor viene a votar con una libreta viejísima, la libreta cívica. Bueno, no había forma de hacerle entender que ese documento no le servía para votar. Bueno, llama a unas abogadas que estaba acá en la escuela, se acerca, le explica que no podía votar, que necesitaba el documento actual. Pues para todo esto había pasado unos 15, 20 minutos. Cuando el señor saca el documento actual y dice, no, les estaba haciendo una broma, ¿no? A todo esto les había hecho perder un montón de tiempo y, bueno, no sabían si reírse, si hacerlo sacar con Gendarmería. Si, bueno, es una de las cuestiones que se planteó acá en una de las mesas. La otra de las cuestiones tiene que ver con cuando se cierra el momento habilitado para votar, 18.02, 18.03 de la tarde, estábamos dentro de la escuela y vemos que la puerta se abre muy sigilosamente, entra una señora y al ratito vuelve a pasar. ¿Qué había sucedido? Bueno, esta señora llegó tarde, llegó a las 18.03. Pero y obviamente la sacó Gendarmería porque ya no estaba habilitada la posibilidad de votar. No se puede. Una de las cosas que sucedieron aquí en el Colegio Marista, un 80% de votantes es el número final que se maneja, en mucha disparidad. En una de las mesas un 90%, en otra de las mesas un 60 y pico, y eso llamaba la atención. Y ahora todo tranquilo, estamos en el patio esperando que se abra alguna de las puertas, o que, bueno, podamos obtener de otras formas, otros mecanismos que hemos aceitado también, información para poder compartir, Claudia, y llevar al audio. O sea, ustedes van a poder tener los datos, recién cuando se termine con el recuento en cada una de las mesas. Exactamente, esa fue la orden de Gendarmería. Perfecto. Digo que primero cuando yo llegué al Colegio Maristas me complicó, porque la idea del gendarme era a partir de las 18 horas que estemos todos afuera. Entonces, tuvo que consultar con su superior y la orden que se bajó fue que estemos adentro, pero no ingresar a los cuartos hasta tanto se termine con el escrutinio. O sea que se calcula que una hora más o menos. Perfecto. Pero yo estimo que podemos llegar a confirmar, a conseguir alguna información antes de ese tiempo. Bueno. Gracias, Claudia. En cualquier momento volvemos contigo. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Es una situación seguramente, bueno, similar a la que están viviendo todos los colegas. Y lo que ha pasado en las no PASO queda otra. También, ¿no? Hay que esperar. ¿Hay datos? Hay datos. Nos dicen que nos faltaría el número de votantes de extranjeros, ¿no es cierto? Nos falta ese dato. Pero, el dato concreto sería que ganó Pedro Galimberti en esta mesa de extranjeros. Bueno, ahora si tienen el dato de números de votantes, sería bueno como para completar. En instantes nada más nos vamos.
vamos al búnker de Cambiemos con Luis Alberto Álvarez para que nos cuente un poco cómo se está viviendo. Estos primeros minutos pasan ya 23 minutos de las 6 de la tarde, hace 23 minutos que se están recontando votos y lógicamente que empieza uno a estar a la expectativa de lo que va a pasar con las elecciones en la ciudad de Chajarí, en el departamento y también en la provincia de Entre Ríos. Hay mucha gente trabajando, decíamos, ya vamos a nombrar a la producción que se está moviendo desde hace mucho tiempo, pero vamos a nombrar a los movileros, si te parece. Dale. Está Fabiana Costa, está Luciana Rojas, Lola Borguesán, Alejandro Fleitas, Nicolás Bengoa, Caro Bonelli, ¿quién más está? Bueno, Claudio Cajigas, que ustedes ya le escucharon, y Luis Alberto Álvarez. Exacto, y la participación o el acompañamiento de Fede Malvasio desde la capital de la provincia, y en un rato nada más Darío Piaggio desde la ciudad de Federación. Nos vamos al búnker de Cambiemos, está Luis Alberto Álvarez para charlar con nosotros, para contarnos qué es lo que está pasando ahí en calle Baloni, frente al Club Santa Rosa, el salón donde la gente de Cambiemos ha armado su lugar, sí, señor. Su búnker. Yo no estoy muy de acuerdo con la palabra búnker, no me hace acordar otra cosa, pero sí, bueno. Sí, pese en guerra, fin, pero sí, bueno. Me hace acordar a la se símbolo. Usa, se usa. Pero tenemos que adaptarnos. Dale. Tenés razón, Luis. Bueno, te escuchamos. Como Miriam decía, ya se conocen los primeros guatismos, que es la mesa de extranjero. Esta vez Cambiemos ganó por 3 votos. En las PASO había ganado por 1 y está Gabriela Elena, la diputada, para charlar un ratito con nosotros. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder compartir esta nueva tecnología con ustedes. Bueno, contanos, ¿en extranjeros? En la mesa de extranjeros hubo, no sé si son los guarismos, porque es muy particular, los extranjeros únicamente votan intendente, 9 votos para Cambiemos, 9 votos para Pedro Galimberti, 4 para Juan Javier García y 1 voto en blanco. Correcto. Gaby, te pregunto cosa interna. Nuestros corresponsales en las escuelas tienen la credencial de Cambiemos de fiscal general. ¿Pueden ingresar a las aulas? Si son fiscales generales, sí pueden ingresar a las aulas. Bueno, esto va para los compañeros de trabajo, porque evidentemente desde Cambiemos nos han entregado esas credenciales. Bueno, en definitiva, ¿qué datos hay de la provincia, Gaby? No, todavía no tenemos ningún dato. No, pero ¿cómo se desarrolló el comicio? Los datos que tenemos, de lo que comentaban la gente de Cambiemos en toda la provincia, era que había llamado también la atención acá el robo de boletas o que faltaban demasiadas boletas, las sacaban del cuarto oscuro, pero bueno, por ahí son estas cosas que no deben hacerse, pero que suelen pasar en las elecciones, ¿no? Mientras se tengan fiscales y se las repongan, no pasa nada. Bueno, ¿cómo vivieron este día? Como siempre, trabajando con mucha intensidad, con responsabilidad de cívica, acompañando a alguna gente a votar, tratando de fiscalizar en todos los lugares y ejerciendo nuestro derecho al voto. En líneas generales, aquí en Chajarí fue todo bien. Sí, salvo este tema de que nos faltaban a cada rato boletas en el cuarto oscuro y evidentemente era porque las sacaban, no porque las hayan votado, porque a veces votaban 3 y cuando llegábamos no había. El resto sí fue tranquilo. Creo que fue los últimos 2 días fue una campaña tranquila. Salvo los últimos 2 días, por ahí pasaron algunas cosas un poco más, digamos que algunas boletas marcadas, ¿no? Eso pasó en toda la provincia, fue un reclamo de toda la provincia que sacaban el pedacito del número. Pasó acá en Chajarí y fue un reclamo que hicieron también en otros lugares. Gabriela, que termines bien. No, gracias y muchas gracias y mucha suerte para ustedes. Ahí está la palabra de la diputada Gabriela Lira, quien estaba aquí en el búnker de Cambiemos. Sí, sigue habiendo poco movimiento en el búnker en este momento, Luis. ¿Todavía está tranquilo? Están llegando gente, pero muy poco todavía. Pero seguramente dentro de una hora esto va a ser un hervidor, ¿no? Exacto. Y acá, por supuesto, la gente tomando datos de todas las escuelas para de esa manera poder volcarlo después en el padrón general, ¿no? Perfecto. Luis, bueno, volvemos en un ratito contigo. Bueno, ¿cómo no? Gracias. Hasta luego. Ahí estaba Luis Alberto Álvarez desde el búnker de Cambiemos. Así vamos ahora? Es, nos vamos a la escuela 34, Martín Miguel de Güemes. Allí está nuestro colega Nicolás Bengoa. Tiene ya algo de información, a ver qué nos puede decir. Ojalá que nos diga que sí pudo ingresar a un aula. A ver, Nicolás, te escuchamos.
si es posible. Si no, ya volvemos, no hay problema. Bueno. Nicolás, nosotros te... Ahí tenemos algunos datos en pantalla. Mira, ya están mesa, apareciendo. Mesa de extranjeros, como decía recién Gabriela Elena, 28% votos en total, ¿no? Para creer, 64% uh-huh. para Cambiemos, 9 votos a 4. Es esto, en realidad hubo un voto en blanco, ¿sí? Según lo que nos decían hace un ratito, estos son los escasos datos. 14 porque, votos, claro, ahí estoy viendo recién el total. Claro. Exacto, uh-huh. escasos Bien. Datos porque bueno, es la única mesa que se puede en minutos estar analizando, ¿no? Es la más rápida, ¿no? Exacto. El mobilero que quería está, cubrir esta mesa, ¿viste? Hubiese estado claro, para exacto. bien. Yo hubiese estado libre. Claro. Está Nico Bengoa. A ver, Nico, te escuchamos adelante de la Escuela Güemes, ¿no? Bueno, ya vamos a solucionar ese problemita, pequeño problemita técnico que estamos teniendo para comunicarnos con Nicolás Bengoa desde la Escuela Güemes para también saber cuáles son los datos, si es que se puede tener datos desde este lugar de la ciudad de Chajarí, donde también hoy ha tenido una actividad realmente muy, muy, con mucha gente, sí, claro, ¿no? Todo el sí. tiempo con mucha gente y, yendo y muchísima y viniendo, gente ¿sí? siguiendo la transmisión. Desde Itel TV están muchísimos televidentes, desde Show TV, en Radio Show, la 96.3 y Itel Radio con el 91.9 del día. Bueno, dicen que la tercera es la vencida. A ver, Nicolás Bengoa, si podemos escuchar. Adelante. Ahora sí. Muy bien, ¿viste que la tercera es la vencida? Ahí está. Es así. Así fue la vencida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Renuevo el saludo por si había salido mal la primera vez. En este caso me encuentro en la escuela número 36, Martín Miguel de Güemes. Hemos llegado hasta aquí porque hay una cuestión que habrá que evaluar a futuro, sobre todo, ¿no? Lo dispar de la disposición de la gendarmería. Cuando me acercaba a la escuela número 40, a la San Antonio, hablaba con el gendarme a cargo y él me decía que a las 6 de la tarde nos teníamos que retirar todos los que seamos ajenos a los comicios, incluido la prensa. Yo le comentaba respecto de la situación que se había dado en esto de algunos cambios de órdenes, que primero era no y después era sí. Él me dijo que no tenía ninguna disposición contraria, que tenía que salir todo el mundo, por lo cual no pudimos realizar el trabajo de allí, obviamente que los datos los vamos a conseguir de todas maneras. Nos vinimos hasta aquí entonces, hasta la escuela número 36, donde según me han comentado todo se desarrolló durante todo el día con perfecta y absoluta normalidad. El único quizás mínimo inconveniente fue que una mesa a las 8 de la mañana no estaba el presidente todavía, demoró más o menos unos 5 o 7 minutos en abrirse esa mesa, pero fue la única cuestión que por ahí para resaltar, el resto pasó absolutamente de manera normal, de manera tranquila. Nico, una pequeña corrección nada más, es la escuela 34, sí. ¿no? Para que quede 34, para que quede claro, la 34. Todo tranquilo, todo normal, bien. Bueno, aparentemente esta disposición de gendarmería, en el mejor de los casos es dejar a la prensa adentro del complejo de la escuela, pero no poder acceder al conteo. Y en el peor de los casos, como decías vos, no dejarte estar ni siquiera en el patio de la institución. Correcto, yo en este momento me encuentro justamente en el patio de la escuela, haciendo la salida. Y bueno, en definitiva, según me ha comentado la gente de gendarmería aquí, todo ha transcurrido de manera muy normal, muy pacífica, muy tranquila. La gente ha podido votar. A las 6 de la tarde en punto se cerraron las puertas. No quedó nadie rezagado. Todo el mundo votó en tiempo y forma. Por ahí me decía una de las fiscales, me decía que la juventud se notaba que por ahí le costaba un poco el tema del voto. Han venido pocos jóvenes y tarde, o sea, en el horario, obviamente siempre dentro de lo que se permite, pero más bien por la tarde. Y otra de las cuestiones tiene que ver con los porcentajes. Según me mencionaban, aquí iba a rondar el 80% de la escuela número 34. Perfecto, Nico, muy completo. Estamos a la expectativa. En cualquier momento volvemos. Gracias. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Nico Bengoa desde la escuela 34 y esta situación que nos contaba en relación a gendarmería. En un ratito la tanda, pero ¿están llegando más invitados? Sí, están llegando más invitados. Ya llega el senador Miguel Piana. Tenemos ganas de charlar con Cristina Domeneghini. Hay más para hablar con Manuel Fortuny, con Carlos Jaime. Menem. Yo quiero que Carlos Jaime diga su opinión respecto a lo que dijo Manolo, ¿no? Es y por claro, supuesto, faltó la voz femenina también. La devolución. En un ratito volvemos, ¿te parece? Perfecto. Nos preparamos un cafecito y enseguida venimos en esto que es el show eleccionario. Valeria Ramírez Fotos, fotografía profesional, teléfono 3456-1549-4443, Zapata 2070, Barrio Guarumba.
Vivero El Bonsai, venta de plantas y macetas, macetas plásticas, de cemento, luminosas y ceniza volcánica. Dirección, Repeto 3775, entre Santa Fe y Chaco. Griselda Guzmano Peluquería, tratamientos para tu cabello. Dirección 1245. Turnos al 03456 1543 5787. Gustavo Marsili Premoldeados, tubos y bebederos, columnas derechas y olímpicas, en Nicaragua 2730, casi Doctor Casillas. Veterinaria Santa Luisa, del Dr. Pedro Frontán, Alem frente a Estación de Servicio La Redonda. Poliurbro Key, kiosco, regalería, carga virtuales, servicio de pagos, débito y cobro de sueldos. Dirección, Avenida 1 de Mayo, 3390. Centro Médico Diagnóstico, Atención Clínica y Cardiológico Integral, Doctora Acevedo Miño, Doctora Alba Ab, Doctora Sura, el 9 de julio 3590, Chacarí, teléfono 421-249, celular 3456-1550-6003. Agrovestir, de Luisín Estibanelo, fardos de alfalfa y megafardos, balanceados de calidad a un precio único, en Avenida Belgrano, cerquita de Nobel. Santa Fe Comercial, 9 de julio Comercial, desde 1968. Autoradio Chacarí, agente oficial X28 Alarmas. Teléfono 03456 1544 6714 1549 5440. En Irigoyen y Urquiza. Confecciones Chacarí, confeccionamos todo tipo de uniformes. Guarderías, jardines, primaria y secundaria. Dirección Salvarredi 1875, entre Estrada y Repeto. Una nueva estación de servicio abrió sus puertas en el acceso a nuestra ciudad. Puma Energy, conoce Puma Energy, Doctor Casillas 650, la más moderna de Chacarí. Rosa Olivia, comidas y algo más, en 9 de julio 2940, casi Urquiza. Librería de Colores, todo lo que necesitas en artículos escolares y comerciales, en Italia 46, Villa del Rosario. Estación de Servicio La Redonda, con sus productos Eve, menor consumo y mayor potencia, en Avenida Alem y 28 de Mayo, teléfono 3456-421-017. Divertite, bailá y disfrutá, Peña Don Baroncho, todos los viernes a partir de las 21 horas, entrada libre, en El Salvador 3340, Barrio Tahué. Auspicia esta cobertura, Gobierno de la Ciudad de Chacarí. Auspicia esta transmisión, Gobierno de la Ciudad de Santa Ana, Entre Ríos. ¿Lo tengo? Ah, ahora sí tengo imágenes, mira, eso pasa por no saber, ¿viste? Ahí salía haciendo aclaraciones al aire. Bueno, lo que dijo Manolo, hicimos un desastre con la política. Estoy de acuerdo. Bueno, pero ¿por qué? Yo particularicé dentro de mi partido. Sí. Él generalizó en todo y estoy totalmente de acuerdo lo que él dijo. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con... Yo voy a decir algo. Yo me cansé de escuchar esta frase. Somos una democracia joven. Es cierto. Somos una democracia joven porque si tomamos un periodo extenso de democracia es del 83 para acá, ¿no? Pero en algún momento tenemos que madurar. En algún momento tenemos que sacar este cansancio, porque el dato duro estaba recién, ¿no? Nico Bengoa decía desde la escuela Güemes, a los chicos les cuesta venir, los chicos no vinieron a votar. Es cierto, de 16 a 18 no hay obligación, es una opción. Sí. Pero estaría bueno que esa opción sea tomada por los más jóvenes. ¿Cómo cambiamos? Sin que esta palabra cambiamos signifique nada político, ¿no? Yo creo que tenemos que darle más participación a la gente, invitarlos. Hay una actividad política que no puede existir solamente en época de elecciones. Nosotros tenemos que, mañana mismo, mirá, hay un grupo de jóvenes que me estuvo visitando en estos últimos días, esta semana, y me decía nosotros después del domingo, como resultado cantado, después del domingo queremos empezar a trabajar con gente nueva, salir a filiar, salir a hablar, salir a decirle en qué consiste, cuál es nuestra doctrina, cuáles son las bases, y empezar a trabajar así y apelar a aquellos que tienen experiencia, que nos den una charla, que nos digan cómo es el tema, pero no mentirle. Pues, yo he tenido problemas porque yo les digo que esto es muy duro. Es apasionante la política, pero es muy duro. Tenés siempre piedras en el camino. Ahí le escuché a Gabriela que decía recién,
de que bueno que tuvieron problemas acá o en la provincia. Y yo te puedo decir que también Val tuvo problemas en Paraná, muchísimos. O sea, ninguno es bebé de pecho, somos todos cortados por la misma tijera. Hay una imagen. O sea, acá que no digan que nuestro partido es esto, lo otro, lo otro. No, somos todos. Porque tengo ejemplos para decirte, Villa Rosario, Santa Ana, tantos lugares que no es no es lo que esperamos nosotros a esta altura de la vida, de la política. Hay una imagen de la política o del político como alguien que se beneficia más que el resto, de que tiene otra calidad de vida, de que tiene otro ingreso, de que tiene otras oportunidades, de que tiene un estándar de vida que no es el de la gente. Claro, lo que pasa es que tenés ¿cómo afectó eso? Tenés que preguntarte por ahí, primero y fundamental, ¿por qué participo? ¿Por qué quiero participar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para cambiar mi vida o para ayudar a cambiar a los demás? ¿Para ayudarlos? ¿Por qué tengo que insistir en una reelección? ¿Por qué tengo que seguir participando y participando? Eso se ha convertido prácticamente en una profesión. Claro. Y no es una profesión. Una carrera. Y creo que es la única carrera donde no te piden el secundario ni el primario. Está bien. Participar en política y punto. No estoy en contra de quien no tiene la escolaridad primaria ni la secundaria. Pero lo que te quiero decir... ¿La gente milita que, con la idea de tomar un puesto? Están por dar aire. En línea general le vas a encontrar gente que nunca te va a reclamar. Pero hay otros que quieren participar. De un día para otro ya tener un cargo de esto, de lo otro o de lo otro. Y todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Fíjate vos, lo tengo a Manolo ahí, y no es porque esté. Pero ¿sabés cómo la peleó para llegar a ser concejal? Vos hablabas de socialismo en Chacarí y parecía que estabas hablando de otra cosa. Y ganó, la gente lo apoyó. ¿Ves que se puede participar? ¿Ves que se puede trabajar y ser sano dentro del trabajo que uno hace? Entonces, por ahí es lo que me preocupa, es ver que cada vez hay más interés en pelearse para lograr llegar a la gobernación de nuevo, caso Tucumán, Mansur y Alperovich, o otros casos que quieren seguir repitiendo y repitiendo. ¿Para qué? Porque vos revisás el trabajo que han venido haciendo y te encontrás con que tienen muchísimas fallas. Bueno, y después están los otros que en 20 días quieren hacer lo que no hicieron en 3 años. En el para qué se nos aparece una palabra muy de moda que es corrupción, que es ventaja, que es beneficios extras. No, más vale que sí. Lo que pasa es que esto se ha venido más que nada destapando en estos últimos tiempos. Se le ha venido dando difusión. Pero, por ejemplo, la Nata no, por darte un ejemplo, yo lo veo a la Nata y la Nata dice no porque él lo siente y lo cuenta, sino porque tiene una bajada de línea que tiene, claro, tiene que hacer un programa y hablar de eso. Pero las cosas se hacen antes, durante y después de una elección. El trabajo, las obras. No tenés que entrar a desesperarte 20 días antes porque yo y vienen las elecciones, tenemos que hacer esto y lo otro. Y además la gente se cansa. Te da 4 años, después te da 4 años más. Y llega ese momento y si no, pensá del 83 acá cómo fueron las elecciones, cómo se vinieron dando, quiénes fueron, quiénes, quiénes ganaron y qué periodos hubo. A mí hay otra cosa que me llama la atención, es quiénes están con quién todo el tiempo intercambiando figuritas, ¿no? Claro, el tomar la boda, dámela a mí. Sí, exacto. Es así el tema, pero bueno, es lo que de alguna manera creo que ustedes y el futuro de los que vienen tendrán que de alguna manera cambiarlo. Yo, fíjate, Lula da Silva robó las elecciones, al otro día le gana uno que se fue para el otro lado, en la extrema derecha. Exacto. O sea que... y no votaron. Sí, sí ganó, sí, sí. Porque por el voto popular. Entonces vos te das cuenta que hay otros lugares donde hay un cambio, un cimbronazo. Claro, el tema es lo que puede llegar a traer eso también. Mirá, no quiero meterme yo en tu entrevista, Miriam, pero acá dice, considera a la militancia como un estilo de vida. Y estamos hablando justamente de la militancia. Estoy saliendo, sí. Estamos hablando de Cristina Domenichini en este caso, y justamente, y Toro decía, ¿no? Las cosas que se hacen antes, durante y después de la política, y me parece que Cristina es un ejemplo de que se pueden seguir haciendo cosas después de ser funcionaria, después de ser concejal, por ejemplo, Cristina. Lo
Sí, por supuesto. Yo cuando digo es una elección, yo elegí ser militante. Uh-huh. Es una elección de vida. Vos militás todos los días y no hay mayor satisfacción de poder todos los días poder ayudar a alguien. Es un estilo de vida, te digo, porque no espero que haya, que sean épocas políticas para salir a visitar la gente a ver si necesita algo o no se milita. Está la militancia partidaria y la militancia política, que es la que hacemos todos hacemos militancia política todos los días al elegir lo que comemos, lo que vestimos, dónde vamos, qué hacemos. Esa es la militancia política, hacemos uh-huh. todo. La política partidaria es otra, que también los que elegimos ser militantes la hacemos todos los días, en cada momento que podemos, no siendo funcionario, no siendo funcionario. Por lo menos es mi manera de hacer militancia. Ahora, ¿qué te pasa a vos, Cristina, como vos decís, militante de toda la vida, o casi, y escuchar estas críticas, y en muchos casos merecidas críticas, porque bueno, después en la justicia se comprueban que ha habido hechos de corrupción? ¿Qué te pasa a vos, ¿no? Cuando te interpelan por estas cuestiones, ¿no? Bueno, yo siento una profunda tristeza porque no hay que poner a todos iguales. A mí me da mucha pena y también me siento muy mal cuando estás en algún lugar y te dicen los políticos todos ladrones, los políticos todos sinvergüenza. Hablábamos con Manuel recién que se ve que los jóvenes no van a votar. ¿En qué estamos fallando? Porque son nuestro futuro. Seguramente en algo fallamos, que no convencemos, no podemos llegar a ellos. Seguramente ellos piensan que somos capaz todos iguales, tenemos que salir al demostrar que no somos todos iguales, que pensamos diferente, que tenemos que construir día a día, que dentro del Partido Justicialista nos debemos una gran autocrítica. Coincido con el señor Merendo cuando me parece que el gobernador no debe ser el presidente del partido, en eso lo dije siempre. Y creo que estos... hay gente que confunde, yo digo, una cosa es ser militante, otra cosa es ser volantero. Porque veo en épocas de elecciones gente que se cree militante o se manifiesta militante porque reparten una balota. Uh-huh. O sea, para mí, yo hago la diferencia, eso es ser volantero. Volantero es cualquiera, militante no. Y si vamos a hablar de autocríticas, hay peronistas y oportunistas. Uh-huh. ¿Viste? Pero yo creo que acá en Chajarí, en todos los niveles, cuando decís oportunistas, sí. A nivel local también los ves. Sí, por supuesto. Chajarí es chiquito y nos conocemos uh-huh. todos. Pero yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir convenciendo a los jóvenes, sobre todo, que participen. Y justamente estos debates se tienen que dar más seguido. Uh-huh. Es decir, agradezco la oportunidad que nos dan y que podamos expresarnos libremente. Bueno, gracias por venir. No, en realidad, agradecemos a todos y particularmente a vos, Cristina. Gracias. No sé si tenemos que ir a un móvil o es Marcelo quien tiene la posta. En un ratito vamos a un móvil, vamos a ir a Carolina Bonelli a ver si podemos conectar con el búnker de Creer, ¿no? Yo creo que más allá de los números que pueda arrojar la elección, que de alguna manera no prevemos que haya demasiadas diferencias con lo que ha sido la PASO, me parece que enriquece mucho escuchar a personas con experiencia, ¿no? Con la posibilidad de aportar experiencia respecto de una cuestión reflexiva en relación a la política. Yo me quedo totalmente con lo que decía Cristina Domenichini hace un ratito, nos meten a todos en la misma bolsa. Ahora, lamentablemente muchas veces son la mayoría los que pagan por unos pocos que no hacen las cosas como se deben o que creen que acceder a la política tiene que ver con una situación de privilegio, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y también coincido con que es una cuestión de maduración política. Por más que me cueste esto de la democracia todavía joven, ¿no? Es decir, uno tiene 45 años y hace 30 que escucho lo de la democracia joven, ¿sí? Pero es una realidad, ¿no? Entonces me gustaría retomar esto que dijo Cristina, ¿sí? Porque muchas veces se generaliza y me imagino que para el que es militante de corazón esto es doloroso.
Totalmente de acuerdo. Nos tenemos que ir a la información y en este caso nos llaman desde Federación. Allí está nuestro colega, está Darío Piaggio. Darío, Marcelo, Miriam, aquí desde Itel TV, desde Radio Show, desde Itel Radio, desde todos los medios posibles, te estamos escuchando. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes a ustedes, pero la verdad que muy bien. Bueno, aquí con la expectativa de saber qué es lo que pasa. Digo que ya tenemos, me acaban de entrar la primera mesa aquí en Federación, así que un dato bien fresquito, como para que ustedes lo vayan masticando. Tenemos para, es una la mesa que corresponde a la escuela 44 del Boyero y que le da una victoria para Ricardo Bravo, es una mesa chica, ¿no? De 71 votos contra 29. No, esta es una... La mesa esta está ubicada en los barrios de Federación, es para que se ubiquen nada más. Sí. Es donde siempre gana el justicialismo por un buen margen. No sé si este margen así tan grande, pero es el primer dato que tenemos en Federación. Y lo otro que les puedo ir adelantando es que hubo, te diría, masiva participación, porque también me acaban de pasar que en la escuela Carlos Pellegrini, que es una de las más importantes, votó el 88%. Ese es un dato... Darío, ¿cómo ha sido el ambiente? ¿Se ha desarrollado todo con tranquilidad? Sí, la verdad que no. Algunas cositas menores nomás, por ahí una denuncia, porque estaban comprando votos prácticamente en la puerta de una escuela, pero bueno, se tomó medidas enseguida, intervino la policía y lo corrió al... ¿Y tenés más datos? ¿Tenés más datos? Porque la verdad que lo que estás diciendo suena casi prehistórico, ¿no? Pero bueno, decís que sucedía hoy. Claro, pero bueno, la realidad nuestra aquí en Federación es que es cotidiano. Cuando hay, si bien suena prehistórico como lo decís vos, no asombra a nadie. Esto, o sea, es una práctica común aquí en Federación, la compra de votos. Te diría que casi que es una obligación para los que quieran ser candidatos, así que no te asombres, ¿eh? Sé que eso les va a sonar raro. Pero no deberíamos dejar de asombrarnos, porque el día que dejemos de asombrarnos que se compran votos, y estamos un poco en el horno, ¿no? Sí, pero vos sabés que acá no es cansado de analizar eso y de cansado de decir que no puede ser, que es una práctica que todo el mundo repudia, que los mismos candidatos repudian, pero que lamentablemente se ha instalado de manera tal que hoy, si querés ser candidato y no estás predispuesto a comprar algún voto, no tenés ninguna chance. Esto lamentablemente es así. Les dije que la denuncia fue porque se hacía prácticamente ya descaradamente en la puerta de la escuela, ¿viste? ¿Qué medidas se toman, Darío, con personas que están en esta actitud? Bueno, aquí lo que hubo una denuncia concreta en la policía, por decir la... En este caso era un militante de Cambiemos que estaba comprando los votos y, como te digo, descaradamente, con la plata a la vista y prácticamente en la puerta de la escuela. Lo del Partido Justicialista, de la Fórmula Creer, se le pidió que por favor se retirara, que salga del lugar. No hizo caso, siguió comprando, entonces se hizo la denuncia policial y ahí vino la policía, lo hizo retirar, y pero no pasó de eso, digámoslo. La persona se fue, la verdad que se terminó yendo de la escuela, pero no fue más allá de eso, ¿no? Bueno, Darío, ¿algún dato más o solamente hasta ahora lo del Boyero? En el caso de Federación ha pasado algo similar con Chajarí, digamos, ¿Gendarmería no ha dejado entrar a los recuentos? Sí, acá me pasan otro dato, la mesa de extranjeros, que es siempre una mesa chica también. Primeros datos, pero tampoco es relevante. En este caso son 33 votos para Cambiemos, votan solo para el intendente y para el Consejo Deliberante, y 28 para la fórmula de Ricardo Bravo, Corina Arroyano. Así que teníamos esos dos datos, como te dije antes, 71, estoy alertando al intendente, porque es lo que estamos atendiendo en este momento, ¿no? 71 votos en una mesa de la 44 para Ricardo Bravo y 29 para la fórmula de Cambiemos. Y en la mesa de extranjeros, 33 para Cambiemos, 28 para Ricardo Bravo. Son los dos datos que tenemos hasta este momento. Darío, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Bueno, seguramente dentro de un rato ya vamos a tener datos mucho más serios. Bueno, volvemos contigo en un rato, ¿te parece? Dale. Gracias, dale. Hasta luego.
Ahí estaba Darío Piallo desde Federación y los datos, ¿no? Una mesa, la del Boyero, con favorable para el Frente Creer. Y la otra, favorable para Cambiemos. También. Pero no se pueden establecer... más extranjeros en Federación que en Chajarí. Exacto, cuenta, exacto. ¿Ah? Exacto. Eso que en un momento le robamos uno que es Waldemar. Nosotros se lo robamos a Federación. Es verdad, ¿no? Es verdad. ¿Sí? Bueno. Tenemos llamados, hay más llamados. Está Carabonelli, en realidad. Antes de ir con Carabonelli, decimos que ya está en el estudio el senador Miguel Piana, que se suma a la mesa con quien vamos a estar charlando en un ratito nada más. ¿Carabonelli? Carabonelli, así es. Caro, te estamos escuchando. Sí, bueno, chicos, desde acá de la sede partidaria, yo quiero que observen cómo estoy acompañada en este momento desde la sede de Creer. Bueno, esos son todos los que estamos acá. Ah, bien. Bueno, estás con Estrada y con Bordet, en realidad. Exacto, con los carteles. Claro. Pero, perdón, Caro, ¿quedaste a cargo del local? Prácticamente. Bueno, nueva contratada de Creer. Tres personas afuera. Que están ahí charlando mientras se espera el cómputo, pero nada más. Yo estuve averiguando dónde estaban las otras personas, ayudantes de acá de Creer, y hay algunos que están en las escuelas, claro, y otros están en el centro de cómputo que todavía no sabemos dónde están. Bueno, perfecto. ¿Qué querés que te diga? Prepara tu mate, quédate tranquila, ya va a aparecer alguien a comer. Y si no, cerrás y te vas. Pero después de las 8. Cierro la puerta. Cuando termine la transmisión, ¿ok? Exacto, después de las 8 yo voy. Listo. Gracias, Caro. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Carolina Bonelli desde el búnker de Creer. Parece cómico, pero bueno, seguramente la gente de Creer. Un segmento de humor, ¿no? Claro, la gente de Creer debe estar yendo y viniendo entre las escuelas y con actividades. Probablemente la mayoría sean fiscales y todas esas cuestiones, ¿no? Exactamente. Los móviles, por supuesto, están y están trabajando y están intentando, en realidad, llegar a los datos. Los mencionábamos a Fabiana Costa, Luciana Rojas, Lola Borguesán, Alejandro Fleitas, Nico Bengoa, con él charlamos, bueno, con Caro Bonelli desde el búnker de Creer, también con Claudia Cajigas, y hay muchísima gente que está trabajando para llegar con los datos. El próximo invitado se considera un ciudadano común que llegó a la política. Me pregunto yo, ¿no son todos ciudadanos comunes los que llegan a la política? ¿O hay super ciudadanos? ¿Lo querés presentar vos? Como no, al senador Miguel Piana, que acaba de llegar. Bienvenido, Miguel, gracias por venir. Primero. Bueno, muchas gracias. Qué lindo que está esto. Así que felicitaciones por la iniciativa también. Y bueno, sí, por ahí dijo un ciudadano que llegó a la política. Uh-huh. Y es así, yo no. Ustedes saben que yo no tengo militancia política partidaria, y un día, en el 2015, vaya a saber por qué. Bueno, pero es una cuestión de política partidaria, es una cosa, hacer política es otra, y vos hace añares que venís haciendo política, ¿no? Desde otro lugar, por ahí, desde el lugar desde que tú como productores, desde qué sé yo, desde otro nunca, lugar. Nunca pensé estar en esto, nunca. ¿Te duele hoy no estar ahí entre los posibles elegidos? No, estoy bien. A ver, un día dije que era preferible irse cuando todos te piden que te quede y no quedarte cuando todos te piden que te vaya. Y no sé por qué, bueno, tuve que entrar en una interna donde, por pedido de mucha gente, fui de vuelta a una interna. Y si bien pasaron algunas cosas, pero la gente decidió eso y me parece que vaya a saber de qué me he liberado. Recién Miriam hablaba de la política de otra época, ¿no? Cuando Piallo decía en Federación, gente de Cambiemos, estaba tratando de comprar votos en la puerta de una escuela de manera descarada. Miriam lo caratuló muy bien a esto, política de otra época. ¿Lo que te pasó a vos fue política de otra época en las precandidaturas? A ver, tendrían que decirlo la gente de afuera. Yo estaba ahí arriba del ring, viste, en... Pero no decirlo, ¿no es parte de la política vieja no decirlo de frente? Yo fui de frente y he sido leal. A ver, ustedes saben, yo no tenía equipo porque me parecía que ni siquiera publicidad, ustedes no vieron un cartel mío, no había por ningún lado. Creo que son muchas de las cosas que hay que cambiar en la política. La gente está cansada de eso.
Y a ver, la gente que me votó porque por lo que fui, por lo que hice, y no por lo que pueda mostrarle en una imagen en colores o por un spot publicitario. No tuve, un equipo, no tuve nada, así todo. He hecho una muy buena elección y me tocó perder en el campo de batalla y perdí en el lugar donde yo quería perder. Pero estoy bien, no tengo ninguna... si me preguntaba hoy si me hubiera gustado, no, recorrí Chajarí, una parte de Chajarí, Santa María, después fui a San Jaime, a Conquistadores, vine a Paraje Fortuna, a San Pedro, fui a Federación y entré en Colonia Alemana. Y tengo el respeto de la gente de mi partido y también de los otros. Es más, en Federación hasta me llamó la atención que la gente de justicialismo, con todo el respeto, me pidieron si se podían sacar una foto conmigo. Y bueno, son cosas que por ahí es ganarse el respeto del adversario, a quienes una vez he competido con ellos y le he ganado, y sin embargo nos tenemos un mutuo respeto. Me pasó algo muy lindo en San Jaime. Me dice el candidato de Cambiemos: Miguel, vení que te voy a presentar a mi adversario. Me presentó donde estaba el señor Rodríguez, tuvimos un diálogo entre los tres. Después nos sacamos una foto entre los tres, hablaron muy bien. Y la verdad es que yo creo que esos son los gestos que la gente está esperando. La militancia o quien está en la política y en la pelea, a lo mejor eso es común. Pero a la gente común no le interesa eso. Ahora, Miguel, la última cortita, porque estamos justamente hablando de política y, bueno, hasta diciembre tu mandato, o sea que tenés un buen tiempo por delante. ¿Vos seguís pensando que no es a través de la política que se logran cosas? Sí, es a través de la política que se logran cosas. Pero uno tiene que trabajar con todo. Yo no puedo ir a ponerle un palo en la rueda al gobernador para hacerlo fracasar, para ganarle las elecciones. Yo tengo que ganarle las elecciones con un proyecto superador. Con un proyecto superador. Porque si yo lo hago fracasar, los únicos perjudicados son los entrerrianos. Una pausita ahí, porque quisiera que nos escape algo. Vamos a Manolo, si podemos preguntarle a Manuel Fortuny. Recién... Piana dijo, yo no tengo estructura, y sin embargo hice una buena elección. Vos venís de un partido, que se entienda que lo digo con respeto, un partido más chico en cuanto a estructura, ¿no? Carlos ha estado en un partido potente como es el justicialismo dentro de la estructura. ¿Es fundamental la estructura? ¿Sin estructura no se puede? ¿Hay que ir sí o sí a la alianza con quien tiene la estructura? Mirá, la Constitución... A ver, no estoy escuchando... ¿Sí? La herramienta de la democracia son los partidos políticos. Uh-huh. Es más, dice que hay que financiarlos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el ámbito de discusión y de debate de ideas es el partido político. Después, no sé si el partido político te da la estructura. Vos dentro del partido tenés que generar tu espacio, tu estructura, entre comillas, a los efectos de ir hacia adelante. No es la estructura lo que te da todo. Aunque hay ejemplos, ¿no? Hay dos partidos que tienen las grandes estructuras en este país. Claro. El peronismo y el radicalismo. Vos decís, bueno, Macri se volcó para acá para poder llegar con la estructura radical. Y bueno, podría haber algunos ejemplos similares, si vos querés. Eso no es bueno, no es saludable. Que haga falta una estructura para ello. Ahora, las estructuras hay que armarlas dentro de los partidos. Hay que fomentarla, hay que generar su verdadera. ¿No es un ejemplo de esto que el socialismo hoy no tenga su representante en el gobierno local si no es dentro de la alianza? De la alianza Cambiemos, eso me refiero. Bueno, ¿no? Nosotros empezamos a transitar un camino de alianzas, ya en la vieja alianza, digamos, si sí. Vos querés.
Y eso nosotros creemos que las alianzas pueden ser necesarias dentro de la política. Es más, en Santa a Fe... Nivel, perdón, te iba a agregar un dato nada más, que a nivel mundial se está viendo esto, a nivel ¿no? mundial es esto. En Santa Fe, el Partido Socialista tiene, ustedes ya saben más o menos que hoy gobierna Santa Fe, hace 3 periodos que lo hace, hace casi 30 años que gobierna Rosario, también en un espacio político que es el Frente Progresista como una alianza formal. Yo creo que estas alianzas deben superar la instancia electoral. O sea, yo aspiro a que las alianzas sean otra cosa, no sean nada más que de coyuntura, no sean que nada más que para el acto eleccionario, sino que tenga una estructura que digamos cómo ingresamos a la alianza, cómo nos vamos, cómo discutimos los programas, cómo elegimos los candidatos, es decir, un ejercicio democrático dentro de ese espacio. Esto es posible, porque esto es lo que yo personalmente a veces planteo dentro del socialismo, que necesitamos una estructura mayor para poder acceder a esto que voy a decir. Yo estoy seguro que en Santa Fe el socialismo no es quien tiene el cuerpo más grande. No, hemos tenido los mejores hombres, ¿eh? Por eso hoy los gobernadores son socialistas. El radicalismo tenía una estructura mucho mayor. Entonces, pero los mejores hombres se eligen dentro de esos espacios, porque se destacan en el debate político, en el debate interno. Claro, los conceptos. Gracias. Me gustaría después escuchar tu opinión, Carlos Menéndez, al respecto de esto, de las estructuras y de los fondos necesarios para poder llegar y para poder acceder al gobierno. ¿Tenemos otro contacto, Lola Borgesán? Otro contacto, y creo que de una de las escuelas más grandes, me parece que es donde más personas votan, y es la Escuela 4, la Escuela de Comercio, la Escuela Justo José de Urquiza. Allí está Lola Borgesán, que tiene datos aparentemente. A ver, Lola. Sí, chicos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, acá un día feliz, democráticamente feliz. La verdad que estuvo muy tranquilo en la escuela y muy tranquilo al punto de un 80% del padrón que se presentó a votar. Eso es extraño, según lo que me comentaban por acá, porque en las elecciones pasadas, en las PASO, tuvo un 90% de concurrencia a las urnas. Así que, ¿qué habrá pasado ese 10% más? Bueno, nos enteraremos en los próximos días. Les cuento que al momento tenemos 2 mesas escrutadas, finalmente. Bueno, está ganando Cambiemos. Está ganando por un 30% aproximadamente, arriba de la lista del PJ, de Creer Entre Ríos. Bueno, esos son los datos, dos mesas escrutadas hasta ahora. Dos de 6. Sí. 2 de 6. ¿Datos concretos? Todavía no, ¿no? Es eso, es solamente un 30. Sí, decime. ¿Cuántos? No, ¿cuántos votos? Los números. Tenemos, concretos. Sí. Tenés, por ejemplo, para intendente gana en una mesa, gana 51, gana 212 a 51, y en la otra 182 a 82, por ejemplo, esas son las dos. Para concejal estamos en las mismas líneas. Y para gobernador fue un poco de corte de boletas. Tenemos para la lista Creer Entre Ríos 66 y 98 frente a 192 y 149 votos. Perfecto. ¿Cómo se desarrolló? No hubo mucho corte. Hubo mucho corte, está bien. Eso es un buen dato porque es un... Corte, claro. ¿No hubo? No hubo mucho corte, no hubo mucho corte. De boleta. Está bien. No, y bueno, las otras boletas, por ejemplo, la lista 5, la lista 15, tuvieron pocos votos. En estas 2 mesas hubo 14 votos. Perfecto. En total. Lola, ¿cómo se está llevando a cabo? O sea, termina una mesa, salen y les informan a ustedes directamente. Ustedes no pueden acceder a los recuentos. Mira, finalmente... No, el recuento no. No. Yo estoy dentro del establecimiento. Al principio, Gendarmería... no dejaba que nos quedemos en el establecimiento, bueno, por problemas que pasaron en las elecciones pasadas, pero finalmente a las 6 de la tarde me dijo, sí, quédense, no hay problema, obviamente no me puedo arrimar a las puertas. Sí, en los pasillos, mirando, así que los fiscales me van pasando la información de las mesas. Bueno, evidentemente va a llevar más tiempo de lo de que creíamos, pensaba, ¿no? Claro. Sí. Lola, sí, estamos sí, en contacto, sí, en cualquier momento volvemos contigo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chau.
Ahí estaba Lola Borguesán desde la escuela Justo José de Urquiza. Ya hay datos entonces, los primeros datos, en un ratito te vamos a poner una placa para que vos vayas viendo un poco lo que tiene que ver con los números, los escasos números que se están registrando hasta este momento. Ahí tenemos algunos votos. 403 votos, 35,95% para creer, 661 votos para Cambiemos. Esto representa el 58,97% para Cambiemos, para Pedro Galimberti en este caso. Bueno, y ¿no? Se mantiene los guarismos hasta el momento de las PASO. Claro, ¿no? Y vos podés ver, porque no puedo yo, votos en blanco. Votos en blanco, 4,28%, uh-huh. Es lo que estoy viendo de acá, me tengo que correr un poquito. Porque es tengo el total enfrente, de pero bueno. 5 mesas. Exactamente, claro. Exactamente. Establecemos un pequeño corte y en un ratito volvemos ya para encarar la última hora de este show eleccionario aquí a través de Itel TV, Itel Radio, Radio Show y Show TV. Así es. Ya venimos. Valeria Ramírez Fotos, fotografía profesional, teléfono 3456-1549-4443, Zapata 2070, Barrio Guarumba. Vivero El Bonsai, venta de plantas y macetas, macetas plásticas, de cemento, luminosas y ceniza volcánica. Dirección, Repeto 3775, entre Santa Fe y Chaco. Griselda Guzmano Peluquería, tratamientos para tu cabello. Dirección 1245. Turnos al 03456-1543-5787. Gustavo Marcilli Premoldeados, tubos y bebederos. Columnas derechas y olímpicas. En Nicaragua 2730, casi Doctor Casillas. Veterinaria Santa Luisa, del Doctor Pedro Frontán. Alem frente a Estación de Servicio La Redonda. Poliurubro OK, kiosco, regalería, carga virtuales, servicio de pagos, débito y cobro de sueldos. Dirección, Avenida 1 de Mayo, 3390. Centro Médico y Diagnóstico, Atención Clínica y Cardiológico Integral. Doctora Acevedo Viño, Doctora Alba Ab, Doctora Sura. El 9 de Julio, 3590. Chacarí, teléfono 421-249. Celular 3456-1550-6003. Agrovestir, de Lucina Estivanelo. Fardos de alfalfa y mega fardos, balanceados de calidad a un precio único, en Avenida Belgrano, cerquita de Nobel. Santa Fe Comercial, 9 de Julio Comercial, desde 1968. Autorradio Chacarí, agente oficial X28 Alarmas. Teléfono 03456-1544-6714, 1549-5440, en Irigoyen y Urquiza. Confecciones Chacarí, confeccionamos todo tipo de uniformes. Guarderías, jardines, primaria y secundaria. Dirección Salvarredi 1875, entre Estrada y Repeto. Una nueva estación de servicio abrió sus puertas en el acceso a nuestra ciudad. Puma Energy, conoce Puma Energy. Doctor Casillas 650, la más moderna de Chacarí. Rosa Olivia, comidas y algo más. En 9 de Julio 2940, casi Urquiza. Librería de Colores. Todo lo que necesitas en artículos escolares y comerciales. En Italia 46, Villa del Rosario. Estación de servicio La Redonda, con sus productos Shell. Menor consumo y mayor potencia. En Avenida Lem y 28 de Mayo. Teléfono 3456-421-017. Divertite, bailá y disfrutá. Peña Don Baroncho. Todos los viernes a partir de las 21 horas. Entrada libre en El Salvador 3340, Barrio Tahué. Auspicia esta cobertura, Gobierno de la Ciudad de Chacarí. Auspicia esta transmisión, Gobierno de la Ciudad de Santa Ana, Entre Ríos. Bueno, acá estamos, ¿sí? Ya encarando la última parte del show eleccionario. Se va a extender un poco el programa hoy seguramente porque los datos están llegando a cuentagotas. ¿Estás de acuerdo, Carlos, con esto de no dejar entrar a la prensa al recuento? ¿Está bien? Yo te iba a preguntar, ¿no? ¿De dónde sale eso? Y bueno, Gendarmería tiene esas órdenes, no, evidentemente, del Gobierno Nacional, calculo yo, ¿no? No, Gobierno Provincial. No le veo el sentido. Y es complejo porque se va tarde. No le veo el sentido. No, lo que quería decirte era, más que nada, agradecerte primero a vos y a todos los demás muchachos la invitación, pero también es cierto que quiero reflejar que esta experiencia, primera experiencia televisiva en la historia de Chacarí, que la estamos encontrando acá, donde observamos a cada uno de los corresponsales a través de las cámaras en cada una de las escuelas, es bárbaro. Sí. Es bárbaro. Y sé lo que es el esfuerzo. Hay muchísimas cositas que por ahí, pequeños o grandes detalles, eso hay que obviarlo, porque es la primera vez.
Exacto. Es la primera vez que se hace. Por eso, más que nada, volver a reiterar el agradecimiento por invitarme y la felicitación. Bueno, hablábamos recién con Manolo, ¿no? Esto sí. De, ¿es necesario una infraestructura partidaria para llegar? ¿Es difícil si no? Si uno contás con... Sí, yo te diría él daba sí, el ejemplo de Macri, me pareció valedero. No, más vale, sí, pero a veces tenés que tener una... Cuando estás en el poder y tenés la estructura de tu lado, te facilita mucho las cosas. Uh-huh. Fuera de eso que quería reflejar dos cosas antes de irme. Primero, tengan en cuenta que a nivel provincial, en Cambiemos, lo que sumaron fueron los intendentes, no el gobernador. Uh-huh. Esto para hacerlo claro. En el justicialismo... ¿Con Galimberti hubiese sido otra historia como candidato? ¿O no? ¿O no le daba por ser de un pueblo chico? No, yo pienso que fue inteligente. Dentro de 4 años. Uh-huh. Va a durar 4 años más. Sí. Fue una decisión inteligente. Pero hubiese sido quizás otro resultado. ¿Cómo analizás el Cambiemos de hace 2 años y el Cambiemos de ahora en relación a los números que Bordet ha hecho? Bueno, a nivel provincial no tuvo oposición. No tuvo oposición. ¿Pero qué pasó desde las legislativas de hace 2 años ahora para que se dé vuelta de la manera que se dio vuelta? Y un buen trabajo a nivel nacional, relacionado con el presidente, con el mismo Frigerio. Logró la gobernabilidad que la necesitaba, necesitó el gobierno nacional, sus diputados nacionales los tuvo, el gobierno, y de alguna forma, te digo, hubiese sido otra la historia si estaba Frigerio. Exactamente. Es mi humilde opinión. Pero es una mirada valedera. Y lo otro que quiero decirte, qué triste, es de no creer. Uh-huh. Ver esa imagen que pasaron del búnker vacío, Carolina sola. Sí, es triste. A mí este año yo hice 2 entrevistas que me llamaron la atención. Para mí es triste, me supongo que para Cristina también. Yo te decía, hice 2 entrevistas que me llamaron la atención. Una fue a vos y una fue a Roberto Terruzzi, ¿no? 2 personas que militaron toda su vida dentro del justicialismo. Y en las 2 entrevistas ustedes hablaron mejor de los candidatos a la oposición, a su partido, ¿no? Que de los propios candidatos. Es que tenemos que respetarnos. Yo cuando fui candidato en el 87, yo lo respeté a Pocho, y después con Pocho nos vimos hasta antes que muera. Uh-huh. Nos veíamos en algún lugar, tomábamos, compartíamos, charlábamos. Y don Domingo me trataba como si fuera un hijo. Daniel Tizoco, mi vecino. Yo no puedo cambiar el concepto de Daniel, porque Daniel está como candidato a intendente ya... Es un tipo malo. No. Siguió siendo mi vecino. Me ganó y seguí saludándolo y charlando con él. Estábamos a menos de 50 metros. Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener. No son enemigos. Circunstancialmente estamos quizás defendiendo un programa, una idea, un proyecto. Pero nada más. Después tenemos que estar todos. Ahora, ¿siempre tuviste esa mirada? ¿O maduraste? Sí, del 87. Te estoy hablando de la primera vez que fui candidato. Sí. Y no cambié nunca. Está bien. No cambié nunca. Para mí no son enemigos. Como decías vos hoy, nos conocemos todos. Acá tarde o temprano te toca ser candidato, ¿no? Y no por eso empezamos a reflotar cosas. Yo soy de la gente que periodísticamente critico en el momento que tengo que criticar. No voy juntando todo para una elección y ahí largarlo todo. No, todo tiene su momento. Hay gente que, viste, me ha criticado porque fue a hablar, por ejemplo... Juan Javier, a la radio. La radio es para todos. Yo no soy quién. Cuando una radio está controlada también por el Confer, vos tenés que leer cuáles son las disposiciones que tiene el Confer. Y son radios libres, donde todo el mundo tiene derecho a hablar, a opinar. Por más que opine en contra tuya, no importa. Pero tenés que darle, no podés cercenar ese derecho que tienen los oyentes de escuchar otra cosa. Te agradecemos el tiempo. Ha sido un placer tenerte acá. Gracias. No, gracias a vos, gracias a Miriam, gracias a todos. Y me alegra verle a Cristina, Manolo y a Miguelo. Están todos con los ojos cerrados porque viste tanta luz así, como que sí. No ven bien, pero sí. Está acá, los está saludando. No, muchas gracias. Carlos Jaime Menéndez. Escucharlo y hablar de política y nos gusta, la verdad que nos gusta y seguramente ya vamos a ir recibiendo los datos concretos, pero
Hablando de política, Cristina, te quería preguntar, ¿qué opinás del armado de la lista? Ahora digamos que ya pasó, ¿no? Ahora viene ya el recuento, ya está todo hecho. ¿Tenés tu crítica? Bueno, sí, ¿la querés hacer públicamente? Esa imagen que pasaron me duele en el alma. Es muy fea esa imagen. ¿La del búnker vacío? Creo que tiene que ver con muchas cosas, con el armado de la lista, como vos estás hablando. Porque si bien fuimos a unas PASO, tres listas, yo considero que los candidatos deberían tener por lo menos 3-4 puntos en común. Porque nosotros que somos militantes, para después, seguramente si fuimos a una interna o a unas PASO con diferentes candidatos, tenemos diferencia. Pero al menos 4-5 puntos en común deberíamos tener, porque es muy difícil salir a trabajar después, juntarnos todos y armar un nuevo proyecto sería. No participamos en el armado de lista, porque desde el año 2003, en el 2002, fue la última vez que participamos los militantes de un armado de lista. Después fueron armando las listas a conciencia de cada candidato, o de dos o tres. No se consensuó más con los militantes, que somos los que vamos a la calle a pedir o a convencer, a presentarles nuestros uh-huh. proyectos. Hay una manera nueva de hacer política ahora, que la hemos estado discutiendo con varios compañeros, que si bien la tecnología y todo esto es una herramienta, uh-huh. que nosotros ya estamos viejos, porque en su momento dijeron que no querían más a los viejos. Bueno, yo sigo con la vieja política de ir a la casa del vecino, de comentarle mis propuestas, mis proyectos, de preguntarle qué desea él y entre todos armar una plataforma o por lo menos contener a la mayor cantidad de gente posible con las necesidades o lo que piensan. Pero no me gusta la política nueva del WhatsApp, del mensajito, de la dedocracia, de que eligen y te imponen. Nunca me gustaron las imposiciones. Lo notaba Manuel con ganas de decir algo a esto. ¿Alguna vez, ustedes escuchan, todos escuchamos sobre política, ustedes permanentemente, quizás más que nosotros todavía, alguna vez escucharon decir, el gobernador tal es el que va a armar la lista de diputados? Mil veces. ¿O el intendente cuál va a armar la lista de concejales? 2000 veces. Es decir, esto un poco abonando lo que dice Cristina. Es necesario que las organizaciones políticas tengan métodos donde ese armado, digamos así, de las listas no se haga nada más que al solo efecto de que sea leal al gobernador o al intendente de turno. Pero es notable, se habla con una liviandad extraordinaria. Yo creo que este problema de los partidos y otros más que hemos venido hablando, un tema que yo intenté abordar y que le agradezco que se pueda hacer, también se manifiesta en otra cosa que yo le contaba a Cristina recién. Es la proliferación de los partidos vecinalistas. Claro, como reacción a determinadas políticas, supongamos radicales, esos radicales van y arman un partido vecinalista. Como reacción a un problema dentro del partido peronista, esos peronistas arman un partido vecinalista. Yo le mostraba recién a Cristina el mapa de los partidos vecinalistas de la provincia y son más que los partidos tradicionales ya hoy. Acá en el departamento, que todavía son pocos, porque hay localidades como Concepción del Uruguay, que creo que a nivel intendente hay como tres partidos vecinalistas que se presentaron a elecciones. Pero acá ya tenemos Villa Rosario, no sé los resultados de hoy, pero habían ganado las PASO. Santa Ana, que son gobiernos, veremos qué pasa hoy. San Jaime, tengo entendido que hay una vecinal también en marcha. Uh-huh. Es decir, la gente busca el partido vecinalista a no tener el espacio en los partidos políticos. Cuando los partidos políticos aparecen más como un corcel que me limita, que me da posibilidades de ampliar. Ese tipo de cosas son las que tenemos que superar los partidos políticos. Pues si yo a alguien lo llamo un partido político para que responda al lineamiento que fulano de tal va a mandar, sonamos. Ese es un corset.
Y esos corsetes en política deben desaparecer. Interesante, interesante por eso, la mirada. Yo te agradezco que podamos abordar este tipo de cosas. Interesante porque seguramente habrá muchos que coincidan, ¿no?, con esta mirada del armado de los partidos vecinalistas, la proliferación de estos últimos tiempos. Es, ¿no?, es notable, te puedo asegurar que es notable. Son ya cientos y cientos los partidos vecinalistas a lo largo y ancho de la provincia. Ahora, ya. ¿Qué posibilidad tienen estos partidos vecinalistas sin alianzas de llegar arriba? Yo no comparto esto, te digo la verdad. Te pregunto, prefiero, no lo estoy diciendo. A mí me ha pasado, yo te voy a contar mi experiencia porque necesito hacerlo, que alguien ha venido y me ha dicho: queremos formar una comisión vecinal en Villa Rosario. Yo soy el secretario general del Partido Socialista. Y que yo reciba a alguien que me diga eso es casi un cachetazo. Pues yo le tendría que decir: no, acá está el Partido Socialista, tomá, milita acá, lo tenés, es tuyo. Entonces, bueno, por supuesto que lo orienté, le dije lo que había que hacer, por respeto, por supuesto, a la gente que me vino a ver. Pero esto te quiero decir es porque los partidos tradicionales no cobijan adecuadamente a la gente. Hay algunas prácticas, la militancia que decía ella. Nosotros en nuestro partido tenemos hasta por carta orgánica decirle a la gente que ingresa, a la gente que viene, que tiene que participar de entidades intermedias, que la política no se limita a hoy, al acto eleccionario, a ver cuántos concejales y quién va a ser intendente. No. La política es permanente. Cuando vos me dijiste todo lo que yo había hecho, viste, fui diputado, fui esto, fui el otro. ¿Vos sabés lo que yo más destaco de toda mi actuación a través de muchos años? Ya tengo bastante. Haber sido miembro de la Comisión Cooperadora de la Escuela de Álvarez Condarco. Esa labor es una labor que me llenó, me contuvo plenamente. Ahora, vos dejaste... Yo he actuado, como dije, fui diputado, fui senador, fui diputado, fui concejal. Pero esa labor es plena. Vos dijiste algo recién, no contienen. Hay una especie de feudalización de los partidos grandes, ¿no? Sí. Esto sí, es sí. mío. Sí, sí, sí. Yo soy sí, el jefe. Es un razonamiento que sigue la línea de lo que estamos diciendo. Uh-huh. Por eso la pregunta fue hoy al principio, ¿qué hicimos con la democracia después de 30 y pico de años? Claro. Y esa feudalización hace que lleguen outsiders de la política, un término que hoy se usa mucho, Miguel Pian es uno, ¿sí?, ¿no?, que cuando se lo necesita... Hay muchísimos. Perdón por la interpretación, ¿no?, pero es mi interpretación. Cuando se lo necesita se lo llama y después cuando se afirma algo... Es más fácil, Marcelo, llamar a un hombre ya hecho, ¿no? No sé, Miguel por una actuación, si vos querés, relacionada con la política. Pero hay mucha gente que es porque es famoso. Es un gran actor, es una gran actriz, un gran futbolista. Entonces lo llamamos. ¿Por qué? Ah, ya hizo la trayectoria de que la gente lo conozca. Un Tinelli, por ejemplo. Un Tinelli, sí, también. Sí, claro. Ahí, para nombrar un montón, si quieres. No quise dar nombre porque están ahí. Digo, porque es uno de los que se menciona, ¿no? Nos esperan un ratito. Tenemos contacto con el búnker de Cambiemos. Desde allí está Luis Alberto Álvarez para... Bueno, contarnos qué es lo que ocurre. Luis, te escuchamos, adelante. Bueno, gracias, muy amable. Te digo, y como allá por las 5:30 de la tarde o 6 arrancábamos, estaba totalmente vacío este búnker. Bueno, ahora ya es muchísima la cantidad de gente que está aquí esperando un poco los resultados de las distintas escuelas. Recién consultaba al intendente y más o menos cree que va a andar 70-30. Ese sería el porcentaje que podría darse aquí en la ciudad de Chajarí. Es mucha la diferencia. Aquí ya han llegado varios fiscales precisamente trayendo los resultados y bueno, esto es lo que están manejando en este momento, Luis, la gente que sí. Escuchá, este dato nos manda la producción. Si los resultados de las PASO se repiten, Cambiemos pondría 7 concejales y el justicialismo 4. Correcto. Entraría Ampicio, Saldaña, Durán, Sirtori, Brambila, Torlaschi y Aostri. Uh-huh. ¿No? Si Galimberti saca unos 1.000 puntos más que en las PASO, que fueron alrededor de 13.500, podría meter un edil más que sería Dayana Mosna y el PJ perdería una banca.
¿no? Estos son los datos que nos mandan desde producción en relación a correcto. Bueno, evaluar guarismos que tienen que ver con las PASO y que se estarían repitiendo ahora, según lo que vos estás diciendo en relación a lo que charlaste con Galimberti. Esto después hay que ver, hay que esperar y hay que analizar lo que vaya saliendo de las urnas, ¿no? Esto es lo que está manejando a esta hora la gente de Cambiemos aquí en el búnker. Por eso digo, ya es un poco todo alegría acá, ya hay algunos gritos, ya hay gente que está festejando, pero bueno, habría que conocer otros datos porque evidentemente estamos un poco a la expectativa de lo que puede llegar a ser el senador en el departamento de Federación. Está bien, claro. Está bien. De cualquier manera, como decía hoy Nito, desde Federación hay algunos resultados de la escuela, veremos a ver qué pasa en un rato. Está bien. Luis, si no hay nada más, volvemos un rato con vos. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Luis Álvarez desde el búnker de Cambiemos. Y tenemos más datos, ya nos llama Luciana Rojas, en este caso desde la escuela número 2, Álvarez con Darco. Luciana, te escuchamos. Buenas noches, Miriam, buenas noches, Marcelo. Hola. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos acá un par de datitos, mesa 3159 para intendente, lista 501-86, lista 502-150. Para concejales, lista 501-85, para concejales, lista 502-148. Después pasamos a mesa 31-60, para intendente, por la 501-91, para la 502-47, para concejales, por la 501-91, para concejales 143, senadores, para la 501-91, para la 502-131, y después gobernador, para la 501-103, para la 502-118, mesa 31-61, para la 502 para intendente 119, para la 502 para intendente 168, para concejales la 501-122, concejales 164, senadores 501-122, 502-160, para gobernadores 501-137, 502-144, la mesa 31-63 para intendentes 93, la lista 501, la lista 502 para intendentes 175, para concejales la lista 501-94, la lista 502-170, para senadores lista 501-97, senadores para la 502-159, gobernador para la 501-110, gobernador para la 502-152. Cuando tenga más datos, les paso a informar. Perfecto. Gracias, Luciana. Hasta luego. Bueno, dale, gracias. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Una diferencia a favor de Cambiemos. Se achica un poco la diferencia en los votos a gobernador. Sí, ¿no? Efectivamente. Se acercan bastante. Se acercan un poquito más. Me parece que es el resultado que ha variado. En todo caso, a nivel local, y hablando de intendentes, se ha acrecentado, ¿no? Se aumentó esa distancia. Es la pregunta que nos hacíamos hoy al principio, ¿no? Más allá de que falta un montón, ¿qué va a pasar? Sí. La tendencia va a ser a que Galimberti amplíe su diferencia o que García pueda acortar los números. Ahora, se ha dado cortes de boletas. En algunos datos más o menos así que pude tomar muy rápidamente, ha habido corte de boleta, ¿no? Bueno, en un ratito vas a tener la información gráfica en la pantalla. Nos vamos ahora a Claudia Cajigas. Claudia Cajigas, Marista, que está en la escuela José Manuel Estrada, exactamente. Claudia, te escuchamos. Adelante. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el momento son 5 las mesas que están escrutadas, tenemos los resultados ya oficiales. Miren, para que tengan una idea de porcentajes, Galimberti obtiene un 65% de los votos y García alrededor del 35%. ¿Y por qué digo de alrededor? Porque acá, bueno, no están contabilizados los votos en blanco o los impugnados. No sé si ustedes quieren que les pase mesa por mesa o quedan con las proyecciones. Vamos con el mesa por mesa y vamos tomando los datos, así tenemos una idea un poquito más terminada. Perfecto. Mesa 3140 para la lista 501, que lleva la fórmula García Farías a nivel local, 102 votos. Galimberti, 159 votos. Concejales, lista 501, 105 votos. La 502, la de Galimberti, 150 votos. Para senador,
La 501, 111 votos. Y la 502, 144 votos. Después, gobernador, 0 votos para la lista 15, 0 para la 187, 3 votos para la 50, 2 para la 5, 120 para la lista 501 y 134 para la lista 502. Vamos con la mesa 3142 del Colegio Marista. Para la lista 501, la de García, 98 votos, la de la 502, 137 votos. Concejales, 98 votos para la lista 501, 132 votos para la lista 502. Senador, 101 votos para la lista 501, 133 para la 502. Un voto para la lista 15, 4 para la 187, 2 para la 50, 3 para la 5, hablando de gobernador, 108 votos para la lista 501, la que lleva a Bordet, y 123 para la lista 502, es decir, para Atilio Benedetti. La mesa 3143 para la lista 1, a la intendencia, 74 votos, o sea, 74 votos para García, 158 votos para Galimberti. Concejales, la lista 501, 74 votos, la lista 502, 156. Senador, lista 501, 76 votos, lista 502, 149. Hablando de gobernador, lista 15, 2 votos, lista 187, 5 votos, lista 50, 2 votos, lista 5, 8, lista 501, gobernador, 87 votos y la lista 502 de Benedetti, 137 votos. La lista 100, la mesa 3146, 89 votos para la lista 501, hablando de la intendencia, y 165 votos para la lista 502, es decir, 165 para Galimberti. Concejales, la lista 501, 89, la lista 502, 159, senador, 96 votos para la lista 501 y para la lista 502, 148. Gobernador, lista 15, 1, lista 187, 3, lista 50, 5 votos, la lista 5, 0 votos, la lista 501, 113 votos, y la lista 502, 131. Y finalmente, la mesa 3147, candidatos a la intendencia, para la lista 501, 75 votos, para la 502, 177. Concejales, 501, 77 votos, lista 502, 170. Senaduría, la lista 501, 82 votos, la lista 502, 162. Para la gobernación, la lista 15, 5 votos, la lista 187, 8 votos, la lista 50, 6 votos, la lista 5, 2, la lista 501, 97 votos y la lista 502, 147 votos. Estas son las mesas ya oficialmente escrutadas, resultados oficiales pasados por los fiscales, y por eso les decía, analizando esta tendencia a nivel de la intendencia, Galimberti se impone con un estimativo de un 65% de los votos contra 35% que obtendría hasta el momento Juan Javier García. Muy completo, Claudia. Muchísimas gracias. Estamos en contacto en cualquier momento. Guarda que se te caen las cosas. Tené cuidado, por favor. ¿Sí? Ya no nos escuchó el saludo, por Claudia ejemplo. Chau, Claudia. Muchas gracias. Muy completo, muy clarito. Qué laburete desde ahí, ¿no? Qué trabajo. Qué tremendo. Bueno, y empezando a caer la tarde y el frío también. Exacto. Bueno, todos estos datos, en realidad, usted los escuchó así como rápidamente, están siendo cargados y después va a haber una especie de gráficos donde se pueden ver después los porcentajes. Exacto. Una pequeña pausa y ya volvemos. Esto es el show eleccionario. Estamos por Itel TV, Itel Radio, Radio Show y Show TV en simultáneo transmitiendo para llevarte todas las alternativas de las elecciones 2019 en la provincia de Entre Ríos. Valeria Ramírez Fotos, fotografía profesional, teléfono 3456-1549-4443, Zapata 2070, Barrio Guarumba. Vivero El Bonsai, venta de plantas y macetas, macetas plásticas, de cemento, luminosas y ceniza volcánica. Dirección, Repeto 3775, entre Santa Fe y Chaco. Griselda Guzmano Peluquería, tratamientos para tu cabello. Dirección 1245. Turnos al 03456-1543-5787.
Gustavo Marsili Premoldeados, tubos y bebederos, columnas derechas y olímpicas, en Nicaragua 2730, casi doctor Casillas. Veterinaria Santa Luisa, del doctor Pedro Frontani, Alem frente a Estación de Servicio La Redonda. Polirrubro Key, kiosco, regalería, carga virtuales, servicio de pagos, débito y cobro de sueldos. Dirección, Avenida 1 de Mayo, 3390. Centro Médico y Diagnóstico, Atención Clínica y Cardiológico Integral, Doctora Acevedo Miño, Doctora Alba Ab, Doctora Sura, el 9 de julio 3590, Chacarí, teléfono 421-249, celulares 3456-1550-6003. AgroSteve, de Luisín Estibanelo, fardos de alfalfa y megafardos, balanceados de calidad a un precio único, en Avenida Belgrano, cerquita de Nobel. Santa Fe Comercial, 9 de julio Comercial, desde 1968. Autoradio Chacarí, agente oficial X28 Alarmas. Teléfono 03456-1544-6714, 1549-5440, en Irigoyen y Urquiza. Confecciones Chacarí, confeccionamos todo tipo de uniformes. Guarderías, jardines, primaria y secundaria. Dirección Salvarredi 1875, entre Estrada y Repeto. Una nueva estación de servicio abrió sus puertas en el acceso a nuestra ciudad. Puma Energy, conoce Puma Energy, Doctor Casillas 650, la más moderna de Chacarí. Rosa Olivia, comidas y algo más, en 9 de julio 2940, casi Urquiza. Librería de Colores, todo lo que necesitas en artículos escolares y comerciales, en Italia 46, Villa del Rosario. Estación de Servicio de La Redonda, con sus productos Shell, menor consumo y mayor potencia, en Avenida Alem y 28 de Mayo, teléfono 3456-421-017. Divertite, bailá y disfrutá, Peña Don Baroncho, todos los viernes a partir de las 21 horas, entrada libre, en El Salvador 3340, Barrio Tahué. Auspicia esta cobertura, Gobierno de la Ciudad de Chacarí. Auspicia esta transmisión, Gobierno de la Ciudad de Santa Ana, Entre Ríos. El show eleccionario, estamos en vivo desde Itel TV, desde Itel Radio, desde Show TV y desde Radio Show para contarte todo lo que está pasando. En este momento están empezando a llegar lentamente los diferentes guarismos de los escrutinios que se están llevando a cabo en las diferentes escuelas de la ciudad de Chacarí, también en el departamento, y por supuesto algunos datos desde el ámbito provincial, ¿sí? Te contábamos hoy lo que nos pasaban desde producción en relación a si se repite el escenario de las PASO, cómo quedaría conformado el Consejo Deliberante en la ciudad de Chacarí y cómo quedaría en el caso de que Galimberti saque más o menos unos 1.000 votos más. En un ratito volvemos a los diferentes contactos con nuestros móviles. Ahora, Miriam. Así es, porque bueno, los invitados están aquí presentes y además hay mucho para hablar y ganas de comentar muchas cuestiones que tienen que ver con la política en general, y me parece que tenemos que hablar en particular, Miguel, porque bueno, tu mandato sigue hasta diciembre, así que hay un buen trecho por delante. ¿Cómo se encara este momento? Me quedan algunas cosas para terminar, que lo he hablado con la ministra de Gobierno, que tiene que ver, por ejemplo, con la resignificación de lo territorial. Las juntas de gobierno, hay muchos problemas. Por ejemplo, la junta de gobierno de Paraje Fortuna es la que gobierna en San Ramón. Uh-huh. Pero no son elegidos por la gente de San Ramón. La gente de San Ramón vota en San Pedro. O sea, Paraje Fortuna no tiene junta de gobierno. No está reconocida. Atencio al Este, una zona gris. Y todas esas cosas hay que... creo que fue en el 2008, me parece que hubo ahí un cambio de la gente, por ejemplo, ¿cómo puede ser que la gente de San Ramón venga a votar a San Pedro y San Ramón sea gobernada por una junta de Paraje Fortuna? Cuando le planteamos esto a la ministra de Gobierno y que veníamos avanzando bien cuando se habló
de los famosos consorcios, de la forma de la nueva comuna, la ley de comuna, parecía que iba a salir, que esto se iba a solucionar y no se solucionó. Bueno, me prometió que después del acto de lesionario íbamos a seguir trabajando en esto y ojalá que para las elecciones ya nacionales podamos tener definido ese problema. No podemos esperar 4 años más. Y esas zonas grises que, bueno, no es zona de nadie, es territorio de nadie, la gente necesita algunos servicios, pero no tiene quien se los brinde. Si Dalmolín resulta vencedor, se va a encontrar una situación incómoda, ¿no? Porque va a estar en franca desventaja, pero es el juego democrático y así está pautado y así tiene que ser. Cuando Dalmolín charlaba en el debate organizado por el Instituto María Auxiliadora, daba un panorama muy desalentador de los números de la provincia, dando a entender que la provincia se endeuda a través de la emisión de bonos mes a mes para cumplir con sus obligaciones. Vos que estás en ese lugar en este momento, ¿podés ratificar esto? Bueno, nosotros le hemos aprobado, por ejemplo, en el 2016, un crédito a la provincia que pues, se le vencía todos los créditos que tenían y era uno tras otro. Le hemos aprobado un crédito. Estaban pagando una tasa de interés del 14%. Con eso que nosotros le aprobamos, pudo bajar a una tasa entre un 6 y un 7%. Y vence creo que en el 2021 o el 2022. Los números de la provincia es cierto que son, que están muy mal. La provincia de Entre Ríos tuvo un aporte muy grande del gobierno nacional. Si no hubiera sido por los aportes del gobierno nacional, la provincia de Entre Ríos hubiera estallado en 1000 pedazos. Pero eso tenía que ver también con la gobernabilidad. El hecho de tener una buena relación con el gobierno central le ha permitido a la provincia oxigenar un poco y seguir adelante. Ahora, cuando vos tenés que el 80% del presupuesto va a sueldo, no me acuerdo si es el 14 o el 16% va para la función para que funcionen los municipios, y el 4% para educación, para salud, para seguridad, y es inviable. Ahora tenemos un llamado, tenemos que ir al búnker de crear, te iba a decir, del fortalecimiento de alguna manera, que es sería el resultado, porque todavía no lo tenemos definitivos, de un nuevo mandato de Bordet. ¿Cómo lo lees a esto? Si Bordet tuvo una buena imagen en la provincia, es porque nosotros en el Senado hemos estado a la altura de la circunstancia. Hemos estado a la altura de la historia. ¿Por qué? Porque hemos tratado de darle las herramientas para que él pueda gobernar la provincia, una provincia quebrada, una provincia fundida, una provincia sin recursos. Y nosotros le hemos brindado las herramientas para que pueda gobernar la provincia. Y también ha sido muy inteligente en su momento cuando tuvo una buena relación, ya sea con el ministro del Interior o con el gobierno nacional. Después a lo último, no sé qué pasó, algunas alianzas ahí que al gobierno nacional no le ha caído bien. Pero bueno, esperemos de aquí para adelante. Porque, a ver, todo lo que se pueda hacer mal desde el oficialismo o desde la oposición, los únicos perjudicados son los entrerrianos. Son los entrerrianos. Entonces tenemos que tratar de construir entre todos. Yo siempre fui un defensor de que debemos trabajar juntos, más allá de nuestras diferencias ideológicas. Pero trabajar juntos no para un partido político, sino para la gente que está esperando de la dirigencia política que tengamos un gesto de empezar de una vez por todas, como hicieron otros países que en sus grandes crisis se juntaron y empezaron a trabajar, y es donde salieron adelante. Por eso, por ahí, algunos no entendían cuál era mi posición, y es esa mi posición. Nosotros tenemos que trabajar para la gente, nos hayan votado o no.
Gracias, Miguel. Ya seguimos. ¿Eh? Bueno, nos vamos al búnker de Creer, desde allí, Carolina Bonelli, para ver cuáles son las novedades. Carolina, te escuchamos. Adelante. A ver si la tenemos a Carolina. Sí, chicos, acá Carolina. Se está acercando poco a poco la gente a lo que es la sede partidaria. Nosotros tenemos algunos datos que tenemos desde María Auxiliadora, desde la Escuela María Auxiliadora, que, como decían ustedes, se estarían dando lo de las elecciones PASO. Por ejemplo, hay solo 5 mesas escrutadas, de 9 en total, y los números en generales serían para intendente 468 a 814 para Pedro Galimberti. Concejales 466 a 792. Y en senador 479 a 746. En gobernador también va ganando Cambiemos a, en 675 a 552. Esos son los datos de 5 escuelas de María Auxiliadora. Está bien. Lo que sí se nota es mucho voto en blanco. Mucho voto en blanco. Mucho. Hay que hacer, claro, hay que hacer una lectura del voto en blanco, ¿no? Yo sé que uno puede ser muy crítico del voto en blanco, pero creo que los diferentes partidos tienen que hacer una lectura del voto en blanco. ¿Qué está queriendo decir esa parte del electorado que no se siente representada por absolutamente ninguna de las ofertas que hay en materia eleccionaria, ¿no? Hay en mesas que hay 25, 30, 40 votos en blanco. Entonces me parece que es una suma bastante importante en ese sentido. ¿Cuál es el espíritu en este momento en el búnker de Creer? No, es cara larga. Sí, está bien. Sí. Están viendo los datos que estamos manejando en todas las escuelas. Vos sabés que nos mandan desde producción un dato y nos dicen que con esta tendencia que tenemos en este momento, Cambiemos estaría asegurando 8 bancas del HCD. 8 bancas. 8 bancas del HCD, ¿no? Lo cual es realmente un guarismo importantísimo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Caro, estamos en contacto en cualquier momento. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estaba Carolina Bonelli desde el búnker de Creer. Acá nos informan también que desde Conquistadores. Llega de Conquistadores, ¿no? Exactamente. Conquistadores ganó el justicialismo, este dato. Marcili Jardín, la fórmula. Ahí está, Marcili Jardín. Bueno, perfecto. Ahí estaba Caro Bonelli desde el búnker de Creer con los datos, ¿no? Y esta imagen del búnker de Creer que de alguna manera nos llamaba la atención a todos, lo planteaba Carlos Jaime Menéndez hace un rato, lo planteaba recién Cristina Dominicini también. Bueno, es podríamos decir una radiografía de lo que estamos viendo en cuanto a guarismos que llegan, nada sí, más. Sí, y no le extrañaba, ¿no? Eso también nos decía Cristina, esta imagen que se veía, ¿no? De las sillas vacías. Y para seguir un ratito hablando, ¿podemos charlar con los invitados? Sí. Con Cristina, justamente, porque, bueno, sabemos que tu tarea, por acá dice, es ama de casa, pero sabemos que seguís conectada con los barrios, con la gente más necesitada y haciendo una tarea muy silenciosa, sí. Que, bueno, nos enteramos porque preguntamos, en realidad. A vos no te la cuenta, ¿no? No. La vivís a diario. Vivís las situaciones y hoy en este momento está muy crítico. Hoy hay una franja muy amplia de gente trabajadora que se levanta a trabajar, que no son planeros, como te dicen algunos o algo, que lo está pasando muy mal. ¿Qué se hace? ¿Cómo se consigue ayudar desde afuera, ¿no? Porque vos estás afuera de, sí. De ser funcionaria, digamos. Estar en la gestión, lo que me habilitaba era, o lo que me permitía, era poder gestionar y ayudar más. Uh-huh. Y estando afuera, hacemos todo el esfuerzo, somos un grupo de compañeros que se le está dando ayuda a la gente más necesitada y al adulto mayor. Uh-huh. El adulto mayor no está muy bien. Creemos y tenemos toda la esperanza de que esto puede llegar a cambiar y mejorar y tratar de que los niños también empiecen a crecer con otra formación, no como ahora. Ahora yo veo mucha tristeza, veo una falta de interés a veces en la familia, de inculcarle a sus hijos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Creo que nos falta educarnos mucho. Los adolescentes también.
hay mucha droga, hay mucho desinterés en todo. Todos somos responsables y tenemos que hacer algo para que eso no pase más. Se ve mucho en los barrios. Gracias, Cristina. Ya seguimos charlamos. Nos dicen urgente, urgente. Tenemos una placa con datos. Así es, exactamente. A ver qué es lo que dice la placa, qué es lo que dicen los datos. Ahí están los guarismos. Estamos con candidatos a intendente, en este caso, el 68% para Cambiemos. 6.602 votos, es esto en números concretos, en nominales, y 32% para el Frente Creer con 3.057 votos, o sea, de 68 a 32. De 38 mesas, porque yo estoy viendo desde este lado que son 38 las mesas. Y yo estoy viendo desde este lado que los electores son 9.659. Nos dejan a un lado para cada uno, es democrático esto, está bien. Compartimos los datos. Perfecto, ¿eh? Entonces nos vamos ahora con Nico Bengoa, que está desde la escuela 34 Martín Miguel de Güemes, con datos ya finales, tengo entendido, Nico, de lo que es esta escuela que te ha tocado cubrir. ¿Nos escuchás? Adelante. Exactamente, compañero, ya tenemos datos finales de lo que es la escuela Güemes. Me estaban sacando prácticamente a empujones porque ya había cerrado todo, la gente se estaba arrastrando, no es un chiste lo de sacar empujones, este es un chiste, pero bueno, aquí tengo los datos, estoy en la calle, escucha el ruido de autos, es porque estoy literalmente en la vereda. Se escucha perfecto, Nico. Vamos. Tranquilo. Bárbaro, vamos con los resultados entonces. A ver. Mesa 3175, para intendente, lista 501, 92 votos. Lista 502, 164 votos. Para concejales, lista 501, 92 votos. Lista 502, 158 votos. Para senador, lista 501, 97 votos. Lista 502, 143 votos. Para gobernador, lista 15, 2 votos. Lista 187, 6 votos. Lista 50, 1 voto. Lista número 5, 3 votos. Lista 501, 114 votos. Y lista 502, 129 votos. Pasamos a la siguiente mesa. Mesa 3176 de la Escuela Güemes. Para intendente. Lista 501, 99 votos. Lista 502, 167 votos. Concejales. Lista 501, 99 votos. Lista 502, 162 votos. Senador, lista 501, 100 votos. Lista 502, 148 votos. Para gobernador, la lista 15 no tuvo votos. Lista 187, 2. La lista 52. La lista 56. La 501, 13. Y la 502, 135. Pasamos a la siguiente mesa, que en este caso es la 3177. Para intendente, 61 votos, lista 501. 183, lista 502. Para concejales, 163 votos, 501. 177, 502. Para senador, 62 votos, 501. 174, 502. Para gobernador, 1 voto para la 15, 5 votos para la lista 187, 3 votos para la lista 150, 4 votos para la lista 5, 70 votos para la 501 y 157 para la 502. Mesa número 3178, para intendente, lista 501, 56 votos, lista 502, 164, para concejales, 56 votos, 501, 164, 502, para senador, 159, 501, 153, 502, para gobernador, lista 15, 2 votos, 187, 5 votos, lista 50, 4 votos, lista 5, 4 votos, lista 501, 70 votos, lista 502, 143 votos. 3179 es la mesa en este caso. Para intendente, 501, 80 votos. A la 501, bien digo, 80 votos. 502, 179 votos. Concejales, 80 para la 501, 175 votos para la 502. Senador, 501, lista 501, 80 votos, 502, 162 votos. Para gobernador, en esta misma mesa, tenemos 2 votos para la 15, 2 votos para la 187, 3 votos para la 50, 3 votos para la 5, 3 votos para la 94 votos, perdón, para la 501, 94 para la 501, 150 para la 502. 3180 es la mesa en este caso. Intendente, 73 votos, la 501, 179, la 502. Concejales, 72 votos, la 501, 171 votos, la 502. Senador, 84 votos, la 501, 162 votos, la 502.
Para gobernador, 2 votos la 15, 4 la 187, 1 voto la 50, 3 votos la lista número 5, 95 votos la 501 y 154 la 502. Ya faltan 2 mesas, 31-81. Para intendente, 501 es la lista, 116 votos, 502, 141 votos. Para concejales, 117 la 501, 136 la 502. Para senador, 121 votos para la lista 501, 126 para la 2. Y para gobernador, 2 votos para la lista 15, 4 votos para la 187, 4 votos para la 50, 1 voto para la 5, 133 para la 501 y 144 para la 502. Última mesa, 31-82, 59 votos para la 501 para intendente, 59 votos para la 501 intendente, 170 votos para la 502 intendente. Concejales, 60 votos para la 501, 167 para la 502. Senador, 66 votos para la 501, 152 para la 502. Y gobernador, 6 votos para la 15, 5 votos para la 187, 6 votos para la 50, 2 votos para la 5, 74 votos para la 501 y 144 para la 502. Esto es la Escuela Güemes completa. La San Antonio, todavía estoy recibiendo los datos. Perfecto. Bueno, ahí estaban los datos de Nico Bengoa. Nico, finalizado tu trabajo entonces, desde allí. Muchísimas gracias. Muy completo lo tuyo. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Nicolás Bengoa desde la Escuela 34 Martín Miguel de Güemes, de alguna manera confirmando la tendencia que estamos teniendo hasta el momento. ¿Sí? Estamos a la expectativa todavía de más datos. Lo que ustedes ven en pantalla en este momento, en el televisor que tenemos aquí en pantalla, es el búnker de Cambiemos, ¿no? Ahí en frente al Club Santa Rosa. Así que ya se ha poblado de gente, evidentemente con los guarismos que ya son de alguna manera irreversibles. Ahí está de alguna manera la gente dándose cita para lo que va a ser seguramente los festejos dentro de un rato. ¿Tenemos placa, Miriam? Tenemos placa en este caso de los candidatos a senador. De un total de, yo te voy a decir que vos verás 9.964 de 41 votos. Mesas, un sí. Total de 41 mesas. 6.451 votos para Cambiemos, esto es el 65%. 3.513 votos para Luis Brarda, un 35%. No mencioné al candidato de Cambiemos, que es Rubén Dalmolín, obviamente, ¿no? El total de electores es 9.964. Ahí está. Ahí están los datos de candidatos a senador con una también, ¿no? Ya a esta altura, una tendencia que va a ser irreversible. Seguramente va a ser uno de los datos finales o el porcentaje más o menos cercano. Toda esta información usted la va a encontrar después igualmente. La puede seguir por esta transmisión en vivo y en directo. Siguen trabajando nuestros compañeros, obviamente. Y después las va a encontrar igualmente en Show TV, en www.itel.tv, en Radio Show. Vamos a seguir hablando de esto. Es el material para que nosotros hagamos los programas en los próximos días. Bueno, mañana va a ser el tema excluyente, ¿no? Totalmente, en todos los medios claro de comunicación. Está Lola Borguesán. Lola, te escuchamos. Adelante, desde Villa del Rosario. ¿Está Lola? No, está desde... De la Escuela 4. La Escuela 4, sí. A ver, Lola. Hola, chicos. Hola, hola. Hola, hola, te escuchamos perfecto, Lola. Adelante, adelante. Ahí me escuchan. Bueno, acá un club de gente, pasamos de un lado al otro de la comercia, nos vinimos volando por la villa y saliendo a decir, extraoficialmente nos pasaron los datos, pero ganó Vanina Perini. Mirá. Hay una alegría, las caras felices, es una algarabía. Bueno, primera... toda la gente está muy contenta. Primera intendente o intendenta, como querramos decir, de Villa del Rosario, ¿no? Así es, primera intendenta mujer, la verdad, increíble. Ahí está saliendo, salió Vanina, es un fervor que es acá, de todos los rosarinos, están felices de tener a la intendenta Vanina Perini. Lola, ¿qué posibilidad de hablar con ella, Lola? Es la idea, pero recién están saliendo del centro de convenciones, que están los dos candidatos. Yo en un ratito los llamo, que trato de sacarlo al aire, ¿les parece? Antes, Lola, de que te vayas, ¿hay guarismos concretos? ¿Qué porcentajes? No,
Digo, yo recién llego. Ah, recién está bien. Llego, está bien. Veo la multitud de gente, le digo, ¿quién ganó? Dice, no sabemos, y salen aplaudiendo, le digo, ¿quién ganó? Vanina y Samoitel, digo, esta es primicia de Itel. Bueno. Itel Radio Show en todos lados. Te dejamos trabajar tranquila cuando vos te puedas organizar. Estamos en contacto nuevamente y por supuesto que tenés línea abierta. Gracias. Dale, dale, les aviso, gracias. Gracias, Lola. Ahí estaba Lola Borguesán desde Villa del Rosario. Lola, que ha hecho un trabajo increíble, ¿no? Porque ha estado acá en la ciudad de Chajarí, después ha ido para Villa del Rosario y, bueno, nos trae esta primicia, ¿no? Lo que, un poco repitiendo lo que las PASO decían, ¿no? Que Vanina Perini tenía grandes chances de convertirse en intendenta de la vecina localidad de Villa del Rosario. Así es, y es un ejemplo también de lo que hablaba Manuel Fortuny, ¿no? Hace algunos minutos, hablando de esta conformación. Exacto, de los partidos vecinalistas. Bueno, y es así donde llega Vanina Perini liderando este grupo. Así que bueno, las felicitaciones para Vanina Perini y vamos a tratar de hablar si es posible, obviamente. De un lado al otro, nos vamos al búnker de Cambiemos, ahí está Luis Álvarez con el ganador de la senaduría. Luis, te escuchamos, adelante. Bueno, ¿ya podríamos decir Rubén Dal Molina y senador? Yo no tengo los resultados definitivos, Luis, es que en San Carlos de la Frontera la elección fue pareja, los conquistadores igual, pero gané en todas las mesas acá en Colonia La Florida. Tengo un muy buen triunfo acá en Chajarí, digamos, nosotros los datos que nosotros tenemos hablan de una diferencia muy abultada. En Federación es una elección peleada, creería yo que. Y me comuniqué con Toller y me dice que estoy ganando en todas las mesas en Santana, por cuanto yo creo que si uno suma, prácticamente indescontable la diferencia. Yo no quiero ser respetuoso, digamos, de todos los demás, de todos los demás miembros que se han presentado a la elección. Así que bueno, todavía debemos esperar los resultados definitivos. De cualquier manera, Chajarí es quien define. Y nosotros tenemos el 52% de los votos. Por cuanto si en Chajarí nosotros estamos duplicándolo al justicialismo, claro, prácticamente indescontable en la sumatoria de los demás, de los demás distritos. Creo que eso habla a las claras de que puede llegar a ser un triunfo importante en la provincia, en el departamento incluso. No tengo otros datos, pero creo que eso es así. De cualquier manera, lo importante, Rubén, es que todo se desarrolló normalmente. Yo creo que fue una fiesta de la democracia. Yo estuve prácticamente en todas las escuelas donde se votó. Acompañé a todo el mundo, me abracé con todo el mundo, como lo hice en las PASOS. Los resultados son los resultados. Y ahora, mañana, a las 7:30 de la mañana, ya voy a estar de nuevo en la municipalidad. Seguramente merecerá algún análisis, como lo vamos a hacer siempre, de los resultados, y veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Rubén. No, por favor. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Podríamos decir ya el senador en el... Y acá está empezando el acto en el palco oficial. Si ustedes creen conveniente, estamos en un ratito de contacto. Luis, te dejamos que te reorganices y en un ratito volvemos hacia el búnker de Cambiemos, donde seguramente, como bien decís vos, a partir de estos momentos se organiza ya los festejos para lo que es una elección que ya tiene definido los ganadores aquí en la ciudad de Chajarí. Sí, en el departamento. Y además se escucha, ¿no?, de fondo los gritos de los vivas, que evidentemente van resolviendo algunas otras mesas, porque es así, se escuchaban ahí en el mismo lugar, ¿no? Exactamente. Bueno, en un ratito nos vamos a Santa Ana. Desde allí está Rodrigo Barrios Berterame para contarnos un poco los guarismos, ¿sí? Los números que ha arrojado la elección en Santa Ana. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo te va? Te escuchamos, adelante. Buenas tardes, Marcelo, Miriam, toda la gente de Itel que está trabajando en esta cobertura. Así es, yo para precisar tengo datos de la categoría intendente acá en Santa Ana en 4 mesas escrutadas. Bueno, te escuchamos, adelante, a ver. La numeración de las mesas corresponde a 1, 2 y 13, yo las tengo numeradas así, ustedes sabrán mejor que yo que se hace un poco
bastante dificultoso poder trabajar en estos días, pero bueno, hemos podido conseguir los datos. Mesa número 6, Ufusa, Rogelio San Andrea, 52 votos, Germán Toñolo por Creer Entre Ríos, 23 votos, y Cambiemos, un voto. Mesa número 4, Rogelio San Andrea, 163 votos, Germán Toñolo, 128 votos, y Valdesari, 7 votos. En la mesa número 2, Rogelio San Andrea de Ufusa, 180 votos, Germán Toñolo de Creer Entre Ríos, 128 votos, y el Frente Cambiemos de Valdesari y Reisenbeber, 8 votos. Y en la última mesa, de la cual nosotros tenemos información precisa, da un recuento de 181 votos para Rogelio San Andrea, 111 votos para Germán Toñolo y 6 votos para Valdesari. Rodrigo, ¿cómo ha sido, ¿sí? ¿cómo ha sido el desarrollo de las elecciones en Santa Ana? ¿Hubo algún inconveniente? ¿Estuvo todo tranquilo? Con normalidad en lo que uno espera en las horas de inicio y en las horas en las primeras horas de la siesta. Después se ha registrado algún que otro inconveniente, alguna que otra situación en las cercanías de la escuela número 10, que es aquí donde se vota en Santa Ana, pero nada que haya pasado a mayores. Recordemos que luego de 8 años, en este caso en Santa Ana, había 2 fuerzas, en este caso 3, pero 2 que seguramente iban a pelear cabeza a cabeza la intendencia, y era un escenario diferente al que habíamos tenido, por ejemplo, en las elecciones 2015. Se han desarrollado alguna que otra situación donde ha tenido que intervenir gente de ambos partidos, pero nada que haya pasado a mayores, y a esta hora ya lo que sí se puede escuchar desde nuestra posición son los festejos de la gente de Ufusa, que se está proclamando como ganadora en estas elecciones. Recordemos el partido que lidera Rogelio San Andrea. Podemos decir, Rodri, podemos decir que más allá de estas cuestiones que vos estabas marcando, menores, es un buen augurio que Santa Ana tenga nuevamente pelea en el buen sentido de la palabra, dentro de las diferentes fuerzas, y que de alguna manera vayan apareciendo alternativas. Por supuesto, y no solamente en el caso de las alternativas, sino que, en primer lugar, después de mucho tiempo, un candidato del Partido Justicialista se hacía presente en una contienda electoral, claro, y fue quien le peleó palmo a palmo, voto a voto, mesa a mesa, al candidato del oficialismo, a Rogelio San Andrea. Es no solamente, creo yo, que una buena noticia para estas elecciones, sino también que ojalá lo sea de acá en adelante y Santa Ana vuelva a tener, porque es necesario, Rodri, para una democracia sana, justamente que haya diferentes propuestas. Muy completo, muchas gracias. Nosotros tenemos que ir al búnker de Creer ahora, así que te despedimos. Muy muy completo tu abrazo. Informe. Abrazo. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Bueno, otro para bueno, vos. Saludos. Chau, chau. Ahí estaba Rodrigo Barrios Berterame desde la capital de la Sandía. Y volvemos a Carolina Bonelli, porque ella está en el búnker de Creer y entendemos que está con Juan García, o al menos llegó hace un momento. ¿Es así, Carolina? Así es, se nos acaba de escapar. Ah, mira. Son unos segundos, como estábamos al aire recién, estaban ocupados, bueno, se acaba de ir el ingeniero Juan Javier, acaba de hablar acá todos los presentes. ¿Cómo lo viste, Carolina? ¿Qué actitud tenía García? No, él estaba bien. Los militantes no estaban muy cabizbajos, pero sí, Silvia Farías también estuvo hablando con ellos y con todos acá. Perdón que te interrumpa, bueno, ¿no está García ahí? Sí. ¿Ya se fue? ¿O se puede hacer algo desprolijo y salir a buscarlo para tener la palabra de él? O de Dale, Silvia Farías. Total, si nos movemos, vale más la desprolijidad
y la cuestión un segundito, si me sacan del aire, yo voy a ver si me encuentro afuera. Perfecto. Ya volvemos. ¿Sí? Camina tranquila. Nosotros, mientras tanto, le vamos contando a la gente que estamos tratando de cubrir todo el departamento con el show eleccionario para llevarte todas las alternativas de lo que ya es, aquí en la ciudad de Chajarí, un amplio triunfo de Cambiemos. Se habla de un 65-35 aproximadamente, si bien estos son porcentajes de aproximación, no tenemos los números definitivos. Exactamente, ¿no? El triunfo de Vanina Perini en Villa del Rosario y ya los resultados de Santa Ana. La verdad que muy bueno el escenario de Santa Ana, no estamos hablando del resultado en sí, de las alternativas. De estas alternativas. Exacto. Que se han presentado, nos parece sumamente saludable para, para la democracia. Si ¿no? tenemos tiempo, vamos un ratito con los invitados, el que quiera hacer un análisis respecto de cómo ven esto. En el ámbito local, ¿se esperaban este 35-65 o al revés 65-35? ¿Esperaban una chique de García, una chique en cuanto a las diferencias? No, yo no. Es decir, nosotros habíamos tenido las PASO hace muy poquito y vos sabés que es la mejor encuesta, las PASO. Así que en realidad no había una expectativa de que se pudiera quebrar semejante diferencia, ¿no? No, quebrar no, acercar, digo yo. Por eso, sí, no, quebrar ni hablar, por eso digo. ¿Se acercaron o no? No lo sé. La verdad que no lo sé. No hubo especulaciones de ese tipo. Creo que si se repetí, porque evidentemente la elección fue, digamos así, remitida a valorizar o no la gestión Galimberti. Yo creo que hubo un mérito, en Cambiemos en este caso, de remitir la elección al ámbito municipal y no llevarla a otro ámbito que seguramente hubiera sido más desfavorable. Donde la coyuntura hubiese podido... Una coyuntura nacional. Claro. Cristina, esto digamos lleva a un nuevo debate, porque hoy ya habíamos hablado, ¿no?, que antes de las PASO ya había, digamos, algún tipo de análisis hacia adentro. Creo que sí. A mí no me toma de sorpresa, porque lo comentábamos acá con Miguel, la calle es el mejor termómetro que tenés. Lamentablemente ya veníamos, los que militamos, los que hablamos con la gente, los que no somos fanáticos, preveíamos este resultado. Sobre todo en estos últimos 15 días han pasado cosas que nos hemos podido salir a defender. Uh-huh. Y cosas graves. ¿Como algunos audios que se viralizaron, que se hicieron públicos? Sí. Lamentablemente, ¿vos entendés que eso afectó la elección? Sí. ¿Sí? Para mi punto de vista, sí. Y para la gente que íbamos a hablar, sí. Pero bueno, yo creo que cada cual tiene que hacerse cargo de su conducta y de sus actos. En realidad, al salir todo esto a la luz, yo no me sentía representada por esta. Y el militante tiene que estar convencido para salir a la calle a convencer a otros. Yo tengo que estar convencida yo primero para poder convencerte a vos. O sea, han sucedido cosas que eran este resultado, si no, me toman por sorpresa. Lamentablemente, esto no termina acá. Los que tenemos más de 30 años de militancia sabemos que mañana empieza algo nuevo, tenemos que empezar a construir nuevamente y no nos olvidemos que tenemos las presidenciales también, que tenemos que seguir trabajando. Es un año que tiene mucho recorrido todavía, ¿no? Muy poco tiempo, ¿no? Bueno, nos vamos en un ratito al búnker de Creer, ahí está el candidato a senador Luis Brarda, pero hay datos con 88 mesas escrutadas y un total de 13.321 votos. Así es, 8.971 votos para Pedro Galimberti, esto representa el 67%. 4.350 votos para Juan Javier García, representa el 33%. Bueno, ahí están, esos son los datos, con el 63% de las mesas escrutadas, ¿sí? Manuel, muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes, la verdad que esta ha sido una linda oportunidad, hemos abordado algunas cositas, creo que hay mucho más todavía para seguro hablar. Seguro que sí. Esto como puntapié inicial me pareció muy, muy bueno, los felicito. Y bueno, y abogo para que el camino sea este. Gracias, Manuel. Gracias por venir. Oportunidades. Gracias a ustedes. Sin lugar a dudas, no, me tengo que retirar. Muchas gracias. No, muchas gracias.
Manuel Fortuny, ahora sí nos vamos al búnker de Creer. Desde allí está Carolina con el candidato Luis Brarda. Carolina Bonelli, te escuchamos. Adelante. Sí, como hablábamos hoy, bueno, el ingeniero García se retiró antes de poder realizar la nota. Pero bueno, estamos acá con Luis Brarda, quien estaba hablando también antes con los militantes y bueno, manifestando lo orgulloso de haber estado compartiendo esto. Sí, buenas noches. Primero quiero agradecerle a todos los militantes y los compañeros que nos han acompañado en esta elección, que han hecho un esfuerzo muy grande desde muy temprano en todas las escuelas y que todavía muchos de ellos están en las escuelas juntando las actas y terminando el recuento, así que me parece lo más importante. Bueno, mencionar esto y ya le digo, agradecerle el compromiso militante que han tenido todos y por otro lado, muy contento porque hemos obtenido un triunfo en la localidad de San Jaime, la localidad de Conquistadores. En Federación se está definiendo voto a voto, así que bueno, desde ya mis felicitaciones para mis compañeros de allí. Por supuesto, también muy, muy contento por la reelección del gobernador Gustavo Bordet. ¿Ya está confirmado? No, está confirmado, no sé por qué yo no... No sé. Hasta el momento los números no han cerrado, pero... La tendencia que tenemos nosotros, los datos que tenemos nosotros son que sí, si bien por ahí no es oficial, pero estaría ganando el gobernador, sí. Bueno, Luis, también Silvia Farías y el ingeniero García hablaban de continuar desde por lo bajo, pero acompañando a los compañeros, como ustedes dicen, que la están pasando mal. Sí, digamos, la realidad mañana va a seguir siendo la misma para todos las personas que nosotros veíamos y la realidad que nosotros veíamos en los barrios, mañana va a seguir siendo la misma y bueno, ahí va a estar nuestra tarea como peronistas, es seguir acompañándolos. Tenemos dos desafíos muy importantes, seguramente en agosto y en octubre, y vamos a seguir trabajando. Para nosotros no se termina nada, al contrario, nuestro camino militante sigue más allá de un triunfo o de una derrota. ¿Qué creen ustedes que es lo que faltó o por qué está por ahí esta gran diferencia? No, bueno, esos análisis lo vamos a hacer un poco más adelante, una vez pasado todo el fervor de la contienda electoral. Creo que por ahí no es momento ahora de hacer ese tipo de análisis. Es muy pronto. Sí, es muy pronto, recién estamos saliendo de las escuelas y ponernos a analizar ahora esas cuestiones sería un poco irresponsable. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí chicos, entonces, desde acá de la sede partidaria de Creer Entre Ríos. Bueno, Caro, excelente trabajo. Vos, creo que está Mariano con vos también, Domenichini, en la cámara. Le agradecemos profundamente a los dos que hayan hecho esta cobertura. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias, Caro. Chau, chau. Carolina Bonelli, y cerramos la participación desde el búnker de Creer, a menos que haya alguna novedad desde ahí. Ya se ha retirado el ingeniero García, ella nos comentaba. Lamentablemente, bueno, no nos pudo esperar para cerrar la transmisión desde acá con él, más allá de que tenemos todavía algunos lugares que visitar. Y bueno, y para nosotros también es momento de despedir a los invitados, agradecerles enormemente la presencia, porque la verdad que no se hubiese dado este debate hermoso que surgió. Gracias Cristina, gracias Miguel. Gracias por la paciencia. No, mi ¿sí? agradecimiento y felicitaciones y éxitos en lo que corresponde. Bueno, muchas gracias. Gracias Cristina. Sí, también de mi parte. Gracias primero por invitarme. Segundo, perdón si a lo mejor la expectativa era otra con respecto a la participación mía. Y tercero, qué bueno que se pueda hacer estas cosas en Chajaril, la verdad que es inédito. Y ser parte de esa primera vez también queda como algo que va a quedar para siempre. Te cuento un secreto, Miguel. Sí. Se ha trabajado mucho y hace muchísimo tiempo que vienen trabajando, porque nosotros somos caras visibles acá, pero hay mucha, mucha gente atrás que está trabajando para que esto salga. Pero bueno, ustedes fundamentales, obviamente. Pero, igualmente, acordate de tu primera vez. Sí. Ahí está. Sí, de la primera vez, pero aparte de eso yo lo he visto a los chicos y de esto me consta que hace mucho que vienen trabajando, porque ya dos o tres veces desde hace bastante tiempo que me preguntaban si iba a venir, si podía venir, si podía ser. Esa es la producción del programa. Es una gran, la verdad que han hecho una gran producción, chicos. Realmente me siento orgulloso que nosotros en Chajarí podamos tener esto. Así vale. Que... adelante, y cualquiera sea el resultado, ya sea en el departamento o en la provincia, aquí ganó la democracia
y aquí debemos saber respetar los resultados de cada uno en cada uno de los pueblos. Y como decía Manolo, la vida mañana sigue andando con los mismos problemas y con las mismas posibilidades también de solucionar. Depende de nosotros. Seguro que sí. Gracias, muchas gracias a los gracias, dos. Gracias, muy amable. Bueno, ahí estaban el senador Miguel Piana y Cristina Domenichini contándonos un poco sus experiencias. La expectativa era eso, era charlar, ¿no? Era poder hablar y se puede, abiertamente y que se puede. Y acá tuvimos de todos los colores políticos y gente que estuvo, que está y que a lo mejor en algún momento va a volver a estar, y eso es lo importante, lo interesante, es parte de la maduración política. Poder sentarnos todos juntos acá, charlar, analizar la realidad y poder ver qué es lo que está pasando, ¿no?, en esta democracia que de a poco se afirma y que tenemos que contagiársela, sobre todo a los más chicos, los más jóvenes, los que vienen atrás. Seguro, seguro que es así. Bueno, y hablando un poquito, ¿no?, del armado, de todo lo que lleva, ¿tenemos a alguien esperando? No todavía, bueno, perfecto. Entonces me permite estos segunditos mencionar a quienes no se ven aquí, quienes no están. Pues yo voy a decir algo cortito. A nosotros dos nos toca la parte más fácil. La verdad que sí. Es la parte más fácil. Nos ven, pero armado. Está todo armado. Está todo armado para que nosotros trabajemos cómodos, tranquilos, que no nos falte información en ningún momento. Me parece que eso es fundamental. Ariel Mela, Bartolomé Aguiñagalde, ustedes no lo ven, están los direct por aquí trabajando, Gustavo, la producción. Gustavo Tancuart. Emiliano Tamay, Maxi Tisera, laburando un montonazo ahí desde el sonido de todo. Cristian Perdomo, usted tampoco lo vio y está trabajando un montonazo. Ya vamos a seguir con los nombres. Bueno, y ahora vamos al búnker de Cambiemos. Ahí está Luis Alberto Álvarez. Luis, si nos estás escuchando, adelante. A ver, ¿qué tenés para contarnos? Luisito, ¿nos escuchás? No lo escuchamos a Luis nosotros, ¿sí? En este momento vemos las imágenes, les contamos para quienes por ahí no pueden escucharlo a Luis como nosotros. Luis, lamentablemente no tenemos retorno, te estamos escuchando. Y ya se ve la algarabía y el festejo en el búnker de Cambiemos, ¿no? Bueno, exactamente. Estaba todo preparado en el búnker de Cambiemos para estos festejos. No sabemos si el intendente ya está ahí, si estuvo y se fue y vuelve luego para lo que van a ser los festejos con la militancia y seguramente lo que puede llegar a ser. Ahí está el intendente, a ver. Yo no lo escucho, ¿está saliendo al aire? No está saliendo al aire. Lamentablemente no. Tenemos la imagen y bueno, la voz de Pedro Galimberti entrecortada, pero. Sí. Claro. Sí. Fue una buena intención, Luis, pero lamentablemente sin sonido. Les contamos a los televidentes y a los oyentes de las radios que en este momento está Luis Álvarez cubriendo todo lo que sucede en el búnker de Cambiemos. Bueno, perfecto. Vamos a ver si podemos retomar con el búnker de Cambiemos, si no. Nosotros estamos llegando de esta manera al final de nuestra transmisión. Más nombres sí. Me faltaron. Joaquín Percara, Pablo Brum. Y alcáncenme más nombres, chicos. Bueno, todos los mobileros, ¿no? El Lobo Acosta, Luciana Rojas, Lola Borguesana, Alejandro Fleitas, Nicolás Bengoa, Claudia Cajigas, Fede Malvasio desde Paraná, Darío Piaggio desde la ciudad de Federación. Carolina Bonelli, Luis Álvarez, Paulita Pérez, que no pudo ser parte de este equipo, pero ella estuvo trabajando también y le mandamos un abrazo enorme. ¿Quién más? Bueno, a todos los invitados que accedieron a venir a charlar acá con nosotros, algunos de ellos desde las 5 de la tarde estuvieron presentes en los estudios de Itel TV, así que a todos ellos también muchísimas gracias, porque sabemos que les estuvimos sacando parte de su tiempo en este día domingo, ¿no? Pero bueno, esto ha sido posible porque, como decíamos recién, hay un montón de gente trabajando, un equipo gigante de gente trabajando. Hay 4 plataformas transmitiendo en vivo: Radio Show, Show TV, Itel Radio, Itel TV. Así que ha sido un esfuerzo grande, ha habido mucho tiempo de trabajo, ha habido muchas reuniones, ha habido muchas idas y vueltas, hay cosas que han salido como pensábamos, hay cosas que no han salido como pensábamos, pero creo que en el balance general de la experiencia es positivo. Y las voces de Diego Viera y de Carolina Zambón, que están en la locución comercial de las radios, no los nombramos, no los vieron hoy por la pantalla, pero ellos están en las radios poniendo la voz para, bueno, las tandas y para llevar adelante
adelante los programas y hacer la cobertura de este show eleccionario. Y vamos a confesar algo, ¿no? Todo el nervio de nosotros, de los nervios de nosotros que estamos empezando con esto, que es nuestra primera experiencia, no sé si televisiva para todos, pero sí nuestra primera experiencia trabajando todos en grupo, todos en coordinación. Hay mucha gente que está haciendo malabarismo para que toda esa cantidad de móviles estén disponibles, que todos los datos estén disponibles, ¿no? Hay mucha gente trabajando en la consola de sonido, en la consola de video, en el Tricaster, en las computadoras, en fin, un montón de, es más, un montón de términos que ni siquiera nosotros conocemos. No, los están escuchamos ahí haciendo nomás. Lo posible, ¿no? Los escuchamos simplemente y no sabemos de qué se trata. Y por supuesto a ustedes, queridísimos oyentes y televidentes, que han hecho posible que esto tenga sentido. Así que muchísimas gracias a cada uno, a quienes mandaron mensajes, a quienes se comunicaron al 1550-1062. Algunos pudimos leer, otros no se pudo llegar. Y en el Facebook también hay muchísimos mensajes que pudimos ver en la transmisión. Así y que, a partir de mañana, Miriam, todo el análisis. Todo, ¿no? el análisis con los datos ya cargados. Los ganadores, ¿no? Y su análisis, los perdedores, entre comillas. Acá no pierde nadie, esto es democracia. Pero los que no acceden al gobierno y también su análisis y las diferentes fuerzas interactuando en lo que va a ser seguramente un análisis extenso respecto de las diferentes situaciones que se dieron, que no solamente tienen que ver con los números, con los guarismos, sino también con estas cuestiones como la que contaba Darío Piaggio en Federación, que no tiene que pasar más, no tiene que ser parte ya de lo que tiene que ver con la política, esto de sí, se compraron votos o se hacían operaciones fuera de alguna escuela. Bueno, eso no tiene que pasar más. Tenemos la voz de Pedro porque en este momento está en el escenario frente al búnker. Ahí lo vamos a ir, escuchamos. Vamos a ir charlando un poquito. Hay, por supuesto, aunque no se note tanto todavía, hay un clima de profunda alegría. La verdad que estamos encaminándonos a un triunfo histórico y en primer lugar resaltar la participación de toda la comunidad de Chajarí en una jornada que transcurrió prácticamente en absoluta normalidad. Hubo algunos pequeños problemas, pero que se fueron subsanando. Hubo algunos momentos, alguna sustracción de boleta, algún ocultamiento, pero esto no hizo a mí ya lo que ha sido este día de fiesta para la democracia, una democracia que hay que cuidar siempre. Por favor. Los concejales que estén por acá, que vayan subiendo, por favor. Bueno, así que en primer lugar agradecer la participación de todos. En segundo lugar, un agradecimiento especial a aquellos que han votado por la lista 502, en principio, aquí en la ciudad de Chajarí, pero por supuesto también en el departamento y en la provincia. Ahí nos contaba recién Gustavo Picio, escrutadas 70 mesas de un total aproximado de 90 que tenemos aquí en la ciudad de Chajarí, nos estamos imponiendo por más de 7.000 votos, lo cual prácticamente hace que la diferencia sea irremontable. Vamos a continuar cargando los datos, seguramente en media hora, 40 minutos, tendremos los resultados finales. Acá está llegando el Lucho, que parece que va a ser... Bueno, así que les decía, en una media hora, 40 minutos, vamos a tener los resultados finales. Agradecer también a mucha gente que ha laburado en dos aspectos. Por un lado, en lo que tiene que ver con la campaña, donde siempre hay que trabajar, ¿no? Entonces hay mucha gente que pintó un cartel, otro que lo estuvo poniendo, otro que llevó un folleto, hizo una caminata por diferentes lugares de la ciudad, así que a todos ellos, infinitas gracias. Y se merecen un aplauso. Los militantes en la política
son partícipes necesarios de los triunfos y también de las derrotas. Pero me gusta decirlo y lo repito hasta el hartazgo, las construcciones en la política son colectivas, no hay ningún mesías, no hay nadie que por sí solo pueda llevar una comunidad adelante, necesitamos del esfuerzo de todos, inclusive a veces del entendimiento de los que tienen otras ideas políticas y de que no participan del mismo espacio que nosotros. Porque las decisiones importantes requieren a veces consensos que todos tenemos que llegar a dar. El otro agradecimiento es para todos los que han trabajado, funcionarios, concejales y empleados del municipio de Chajarí, que durante estos 3 años y medio, si bien no era lo que estábamos poniendo en juego hoy, creo que está íntimamente relacionado. La gente ha entendido que Chajarí viene bien, que Chajarí sigue bien, y quiere continuar por este camino. Así que les agradecemos. Después de esta muestra de apoyo. Y en ese trabajo que decía, que tiene que ver con el día a día, la verdad es que tenemos mucha gente que ha dejado el cuero, como me gusta decir, y que ha hecho la diferencia. Obviamente que esa vara va a quedar alta, así que la próxima gestión va a tener que seguir por el mismo camino, tratando de velar siempre por los intereses de nuestro Chajarí. Algunas condiciones que parecen a veces mínimas, que no habría que nombrarlas, pero son necesarias. La austeridad, el manejo de la cosa pública, las decisiones razonables, el cuidado de los fondos públicos, es una condición que me parece que ha integrado mucho el voto que hoy la gente ha depositado en nosotros. Y nosotros, humildemente, con la responsabilidad que hoy la gente ha puesto sobre nuestras espaldas, aceptamos el desafío y le decimos que vamos a trabajar por la misma senda, de manera incansable, para que Chajarí siga bien. Bueno. Y para ir cerrando, agradecer a todos los que nos han, yo hablo por mí, pero en realidad sé que hay muchos, sé que hay muchos que han tenido el apoyo de su familia, que han tenido el apoyo de sus vecinos, que en definitiva han sostenido el carro que implica poner el nombre y la cabeza cuando uno integra un animal. Porque puede parecer una cosa. Y a todos ellos también un profundo agradecimiento y el aplauso para todos. Bueno, ahí estaba la palabra del ganador, de Pedro Galimberti, quien es reelegido como intendente de la ciudad de Chajarí, con unos números que son realmente auspiciosos, ¿no? Porque las diferencias se han maximizado en relación a lo que fueron los números de las PASO. En un ratito te vamos a ofrecer los guarismos definitivos en relación a lo que ha sido esta elección, que lo tiene como electo candidato a senador a Rubén Dalmolín y como reelecto intendente a Pedro Galimberti, que estaría jugando aparentemente con un consejo deliberante muy, muy favorable en cuanto a los números, porque estaría ampliando la cantidad de concejales. Quedarían 7, ¿no? Quedarían 7 a 4. Bien, hay mensajes de oyentes, en realidad hay muchísima gente en el vivo, también del Facebook, Silvia Rigoni dice muy buen trabajo, chicos, Adriana, qué lindo tener otra opción y que no sea un monopolio, felicito a todos los que están en ese emprendimiento, Nora Acevedo dice buenísimo programa, los estoy mirando desde la provincia de Santa Fe. ¿Quién más llega? Fabricio, felicidades, muchas bendiciones y qué hermoso cuando todos trabajan para un mismo objetivo. Y Valeria, que acaba de llegar el mensaje de Valeria Ramírez, dice felicitaciones, merecido el triunfo. En este caso ya sería un mensaje para Pedro Galimberti, ¿no? Los demás venían para la transmisión. Así que bueno, se lo haremos llegar, Valeria.
Bueno, perfecto. Ahí están los números definitivos, ¿sí? En pantalla, con el 87% de mesas escrutadas, no es definitivo, pero es definitivo en cuanto a lo que tiene que ver con la elección en sí, cuanto a las posibilidades de la elección, ¿no? Con, son 90 mesas. Exacto. Esas 90 mesas corresponden a 19.064 votos o electores. Y estos son los números en cuanto a porcentajes y a votos. 12.778 votos para Pedro Galimberti, es el 67%, como decías. Y 6.286 votos para Creer, o sea, para Juan Javier García en este caso, que representa el 33% de los votos. Reitero, esto es con el 87% de las mesas escrutadas en lo que tiene que ver con las candidaturas a intendente en la ciudad de Chajarí. Bueno, ya son los números, que los porcentajes que probablemente varíen muy poco, ¿no? Exacto. De aquí al 100% sí. De las mesas. Es algo irreversible, eso es lo que queremos decir. Después puede variar un punto para arriba o para abajo, pero esos son los números casi definitivos. ¿Tenemos placa de senadores? ¿Nos vamos? Bueno, perfecto. Llegamos al final de este show eleccionario, nos gente. Nos pasamos un poquito, ¿no? Pero bueno, no hay nadie atrás 20. Que nos esté sacando de acá. No, en este caso. Exactamente. Bueno, de más está decirle que fue un placer estar acá contándoles todo lo que pasaba, o lo que pasó con estas elecciones en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Chajarí, en el Departamento Federación. Un grupo muy grande de trabajo, ya los hemos nombrado. Nosotros simplemente somos la cara visible de todo ese grupo de trabajo que ha estado denodadamente desde hace varios días, varias semanas en realidad, trabajando para que esto salga mejor, peor, pero que salga, ¿no? Siempre hay algunas cosas para mejorar, pero estamos muy contentos de haber podido contar con vos y de haber podido llevarte estas instancias en estas elecciones 2019. Bueno, creemos que nombramos a todos. Si falta un nombre, por favor, chicos, agreguen. Así que, bueno, muchas gracias. Felicitaciones al equipo. Tremendo lo que han hecho. Muchas gracias. Gracias, Marcelo Picio. Gracias, Miriam Echevarne. ¿Nos encontramos en cualquier momento? Mañana, ¿te parece en la radio? Dale. Perfecto. ¿A partir de qué hora? De las 3 de la tarde. Hacemos Ladrán Sancho, le hacemos un chivito por acá. Y bueno, dale. Si nos cobran de última, lo pagamos, qué sé yo. Exactamente. Nos vamos. A la mañana, a todos, preguntan si a la mañana nos vemos con la gente de NTT, que son mis compañeros que están gritando del otro lado. ¿Alguien quiere promocionar? Y con razón, con razón. Así que Maxi Tisera, Claudia Cajigas, Luis Alberto Álvarez, bueno. Cristian Perdomo, Alejandro Fleitas, mañana nos vemos primero. Bueno, y nos vamos mostrando estas placas que son las definitivas de esta elección en la ciudad de Chajarí. A todos, gracias. Será hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. Gracias. Thank you.